Chavales, lo vamos a seguir por donde lo dejamos. No sé, quedaba muy poco por poder chequear. Me estoy volviendo loco ya. Así que nada, ¿cuántas rupias llevo guardadas en la tienda? Porque se viene el farmeo hasta conseguir 1000, ¿eh? 500 tengo. Oye, al menos 500. Prueba el volumen al 200, me mato. Mira, me tengo que comer el caramelito, tío. Pero no quiero que suenen los crujidos en plan ASMR. Bueno, le sacas hoy el arco. Ojalá. Literalmente, ojalá. Vale, a ver. Voy a hacer medianoche para conseguir el premio que me da Anju. Nunca se sabe, a lo mejor el premio de Anju son 200 rupias por la cara, así que vamos a intentar pillarlo. Tengo que avanzar el tiempo. ¿Cómo es eso? Papa, popo, papa. ¿Y eso cómo suena? Por sonido, tío. Derecha a abajo. Sí, cuando estás en 3DS, que nunca has jugado en 3DS, te rayas. Dale, necesitamos hacer por la noche. Espera, esto se está haciendo mediodía. Mediodía. Vale, vamos a hacer hasta las 11 de la noche. Qué bonito Mozart, si soy bueno, tío. Primero tienes que esperar a que entre el cartero, después entrar tú y usar la máscara de café y para hablar con ella. Después te pedirá que vayas a la cocina a medianoche y hablar con ella y te dará el ítem. ¿Qué? Ah, o sea que ya la he cagado. O sea que ya la he cagado. Mierda, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ah, tengo la máscara de café. Sí, tengo la máscara de café. Bueno, a Manel le sabe. O sea que tengo que hacer toda la misión. Joder, qué pereza. Bueno, pues nos vamos a otro lado. Yo qué sé. Nos vamos a por las 30 esculturas a donde el. Por favor. Vemos donde las 30 esculturas, donde el bosque de Kokiri, tío. ¿Cómo era esto? No. ¿Cómo es la canción de ir para arriba? Bueno, es del teletransporte. Mira, me la pela. Voy a ir con el puto Goron. Voy con el puto Goron y me la pela tres pingas. Vamos para adelante. Empieza muy bien, Felipe. Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo jugando, video jugando. Y soy pro player, por eso soy mafioso, ¿no? Digo, famoso. Lo bueno es que ya conseguimos magia. Así que técnicamente ya voy rápido con el Goron, ya voy con los pinchitos, ya puedo matar a todo el mundo. Abajo, izquierda, arriba. ¿Y eso en 3DS a qué se traduce, Spider-Monsieur? Joder, ya me quedé sin magia. Ah, bueno, gracias por la magia. ¿Hay alguna manera de farmear dinero fácil? En la vida real. ¿Y luego en el Majora's también? Es que en la vida real me interesa. Es para un amigo. Uy, el timer. Uy, se me olvidó el timer. Perdón, llegué tarde, Hugo. Bueno, no pasa nada, vamos bien. No sé, Will, yo solo juego en Nintendo 64. Es mi primera partida en 3DS, o sea que estoy igual de jodido que tú. Will, el timer, Will, el timer. Ya lo puse, ya lo puse. Gracias por preocuparse. No sé, youtuber. No ser youtuber es la mejor para farmear dinero. Entonces empiezo mal. Empezaba muy pocho. Ah, lo veo, Will. Pues se agradece, Spider-Monsieur. El timer, Will. El tiempo, el splitter, el speedrun. ¿Puedo ponerme la máscara, Zora? Sí, vamos. Vale. Pelotudo, pelotudeado. No sé, pero en mayores más puedes ir rompiendo arbustos, rodando como Goron en Termina Field. Uf, qué pereza, ¿no creen? Supongo que es la única manera que hay para farmear 1000 rupias, pero es peor que el coin grinding del Mario Odyssey, tío, ¿eh? Sea, para farmear monedas en el reino de Bowser es más cómodo que farmear monedas acá, ¿sabes? Vende droga. Esa es buena. Por cierto, ¿cuántas rupias tengo? ¡No! Soy gilipollas. Típica cagada de Sir William. Hola, Orbi. Me recuerda al pez que le meten la zanahoria por la boca. Cojones. Joder. Un poco cruel ese vídeo, ¿eh? Un poco bastante cruel ese vídeo, veo. No sé si está comiendo o se está ahogando el pez de la zanahoria. Vale, perfecto. Y ahora necesito. Ah, no, si sí, el fuego está ahí. Quita.
Toma, doble kill. Me he hecho un collateral. Joder, no me da ningún premio. Me había hecho el tremendo collateral, tío. No, hombre, no me jodas. Vale, a ver, ítems. Me voy a poner los palos por acá y las bombas por allá. ¿Alguien sabe alguna manera de encenderlo sin palos? ¿Lo tienes el menú de canciones? Sí, pero me da pereza mirarlo. Creo que aquí dentro hay bichos de estos que puedo matar y me dan palos. Mira, este me da nueces y este me da palo. Me sé un poco del juego. Y yo qué sé, como este premio es importante, ya lo he cogido, me darán 5 rupias. Pero 5 rupias va sumando. Estoy haciendo el randomizer del Majora's Mask. A cortar leña, Will. A cortar leña. ¿La leña da palos? No, la leña da madera. Y la madera la pones una arriba y una abajo y te salen palos. 4 palos. No le sabes al Minecraft, ¿eh? Que banearon... ese es, The Look. Vale. Vamos. Entramos en la casa de las esculturas. ¿Tulas? Son 30 tulas que hay que conseguir. Supuestamente puedo conseguirlas, pero... otra cosa es que de verdad pueda. Sí, una maldición. Venga, va, 30 tulas. Y me saca la carina y me ubico como las notas. Si no, dime la canción otra vez. Y yo la traduzco. ¿Qué opinas del Twilight Princess? Está God. Tengo que jugármela alguna vez. Hace mucho que no lo juego. Tulas, tulas, tulas. Anda, aquí te dan un mapita de cómo es el sitio. Ey, espera, se me olvidó tocar. Oye, se me olvidó tocar la canción del tiempo invertido. Es A. Abajo A. Voy a mirarlo. R, L, I. No. Eso, que si no. Hostia, y se trata del despertar. Arco y gancho. ¿Cómo? ¿Y todo eso? Joder, ya, estamos con calma. Estamos con calma. Hola, pollo, manos locas. Y tú, todavía necesito un montón de cosas para terminar. Coño, primera escultura. ¡Vamos! ¿Dónde está la siguiente? ¿Hay alguna por acá? ¡Hay una en el suelo! ¡Hijo, qué asco! La vida real, yo veo una araña así y me voy corriendo. ¿Hay alguna por acá? No parece. Espera, saca la carina, please, y te digo las notas. No, rayarse, no rayarse, si no lo miro. Las personas que hay en directo, no lo suelo mirar, lo suelo tener oculto para centrarme en el directo más que en las estadísticas y así solamente pasarlo bien. ¿Alguien sabe cómo se consigue esto siendo... a lo mejor aquí con un backflip? Porque no tengo gancho. Bro, ¿en serio se ha fallado? Vale, backflip. ¿No llegas? ¿Cómo que no llegas? Joder, me voy a tener que dejar caer desde arriba. Vaya pedazo de tremenda vuelta que voy a dar. ¿Estás jugando en el PC? No, para nada. Para nada. Acabo de ver otra. Vale, ahí, me voy a esperar a que baje. Allí hay otra arriba. Por favor, ¿puedes bajar? ¡No! Que bajes, coño. Que te reviento a puños, ¿eh? Toma un puñetazo, que me cargo. Que me cargo la columna, ¿eh? Vamos, llevo 3. De locos. Aquí había que hacer algo. Para entrar en los jarrones o algo así. Toma otra más. A putiasos. Era así, ¿no? Eso. Me renda, vale. Otra menos. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. ¡Vamos! Perfect. ¿Y cómo llego hasta arriba? ¿Qué pasa con este tío que está durmiendo? ¿Le puedo pegar un puñetazo? Bueno, yo qué sé. Yo me tiro. Se nota el despertar. A ver, señor. Le voy a tocar una canción.
A ver. Nice. Señor, despierta. Buenos días, buenos días. Qué cara de mala leche que tiene, ¿eh? ¿Dónde se va? Se pone a dar vueltas alrededor del jardín. Vale, al menos va para otro lado. No. Ah, no, ha decidido desaparecer. Lo he desintegrado. No. No. ¿Está hecho de titanio el jarrón eso aquí? No lo sé, pero tremendo putiazo Goron que se ha llevado. Vale. Lo malo de no tener gancho es que de verdad me toca hacer todo con paciencia bruta, ¿eh? Rollo, me toca esperar a que los putos bajen. Porque si no, no puedo llegar a pillarlos. Venga, va. ¿Hay alguna manera de poner primera persona en la versión 3DS? ¡Ay, Dios! Y tengo que tirar aquello. Ven para abajo, ven para abajo, ven para abajo. Perfecto. No me lo puedo creer. Vale, perfecto. Llevo 7 de 30. ¿Cómo tiro aquello? El nuevo papá, gulagrofóbico, la comida de Fins. Tío, me pone que puedo. Ah, no, puedo disparar con esto. Creo que dispararé desde allí arriba mejor, ¿no? Porque esto no llega hasta allí ni de coña. El tirachinas. En este juego no existe y no lo tengo. El gancho. Ni las flechas. Aquí hay otra. Buen desvío de bala. Ya, no, parece el Fornite con tanto desvío de bala, pero bueno. Voy a tener que dejarme caer para pillar aquella, ¿eh? Oye, por favor. Ven para acá. Perfecto. No te caigas. Oh, Dios mío. ¿Me tengo que dejar caer para pillar esta? No, estoy seguro que de un puñetazo Goron. O bueno. Un puñetazo Zora. Venga, Zora, agarra esto. Bueno, un puñetazo Goron. Tío. Tío, tío, eso está. Eso lo está agarrando. Literalmente está haciendo. ¡Vete para acá! He tenido que dejar caer, me cago en todo. No quería dejarme caer. ¡Qué mierda! Bueno, volvemos a subir en un segundo. Mientras no me hagan tocado atrás la canción. Ah. Esta habitación suena a arañas, pero sean las de las colmenas. ¿Y cómo rompo esto? Necesito un palo con fuego. ¿Hay fuego? ¿Hay fuego para poder encender aquello? ¿O cómo? ¡Ey! Yo ¿cómo funciona eso de la pared? ¿Le disparo o qué? Con la espada. ¿Cómo que con la espada? Hombre, gamingcito, ¿cómo estás? Will, te recomiendo probar un juego llamado The Secret Saturday, Beast of the Five Sun. Lo digo porque me recuerda a este juego. No suena de nada. Bichos. ¿Bichos? Vale. Supongo que bichos con la botella. La espada Kokiri, pero ya la tengo turbo mejorada. Vale, pues a ver de dónde saco bichos. Supongo que por acá habrá algo. En la piedrita esta de aquí arriba hay. Pi, 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 pu, pi, po. Vamos a ver. ¿No puedes agarrar las piedras como Deku? ¿Tienes que ser niño? Toma. Vale, perfecto. Tenemos un bichito. Vamos a por la novena. Dios mío, llevo 9 de. O sea, llevo 8 de 30. Esto va a ser largo, largo. Please, como me den solo 5 rupias, cuando termine esto voy a llorar, ¿eh? Confío. Por las pavis. ¡Ah! Perdón. Tiene el Majora's Mask convirtieron esto en una cinemática para que no pudieras capturar el mismo bicho que soltabas, ¿no? Y no podías estar usando siempre el mismo bicho, único e inigualable. Hay bichos en la entrada. No, ahí también. Sí, ahí había. Vale, a ver. Corta esto. Toma. ¡Ah! ¿Todo esto solo para una?
Ah, bueno. Y ya no suenan esculturas en esta habitación. Vale, ni tan mal. Vamos avanzando. Es progreso. Progreso, chavales. A la loquilla. Es conseguir todo lo de arriba. No todo, solo lo necesario. ¿Cómo llego al otro lado? Ah. Ah. Esa era una buena manera de llegar arriba, ¿eh? Yo no lo había visto. MJJS, ¿cómo estás? Goro. Goro, you know, vamos. Ah, pues parecía que iba a haber algo. No mames. Tengo que traer aquí bichitos. ¿Y cómo consigo aquello? Bueno, ya que estoy, voy a intentar reventar aquella cosa. Este de acá arriba. A ver, ¿este tiene algo? Nada, no hay premio. El segundo. Bueno, vamos a ir de la izquierda, que está más cerca. Vale, a ese llegamos. Nada, no hay premio. Tío, el tercero. Matrofe, ¿cómo estás? El tercero. Ah, que ahí hay un cuarto. ¿En serio? Y me llega. Vale, el último tiene premio, ¿verdad? Bien, coño. Joder, vaya suerte que tengo, ¿eh? Vale, magia. Llevamos 12. Va, 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 va. Quedan solo 18. Joder, 18 me duele. ¿Y qué es lo que eliges una encuesta? Aquí no hay. Aquí no hay bichos, entonces. O sea, no hay. No hay en las colmenas nada. Vale, perfecto. Pues pones una encuesta en el chat y el resto del chat vota. Yo también voto. Antes había una, en el piso de arriba ahí. Vale, vamos. Por acá. Hay que ir habitación por habitación. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Tío, déjame reutilizar el mismo bicho. Que pereza me da ira por bichos siempre a la maldita habitación aquella. Venga, va. Sí, que sí. Que muy bonita cinemática, que sí. ¿Y mi bicho? ¿Eh? ¿Hola? No hay en todas. Qué guarrada. Oye, ¿cómo llego hasta aquella? Porque me pone que tengo que debería poder capturar, o sea, poder conseguir todo. Pero hasta ese de allá arriba, ¿cómo puedo conseguirlo? Iliato para acertijo del día, bro. Venga, va, 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 va. Joel, cuéntame. Ya estás listo, estoy listo. ¿Qué cojones? ¿Y cómo subo hasta allá arriba? Debe haber otro camino, pero es que esa de ahí es la que no me, la que por ahora me raya. O sea, habrá otro camino, sí, pero ¿esa? O sea, ¿se puede usar esto de boomerang que me lo recoja? ¡Ah, que se puede usar de boomerang! Y me entero ahora. No lo sabía, tío. De verdad que... Te juro que no lo sabía. Bueno, conocimiento es poder, chavales. Bueno, me he aprendido. Ahora el trepete. Yo la Javi. A ver, sigamos. Ahora te enteras, sí. ¡Uba! Mierda, necesitamos bichos. Joder, qué pereza. Toma, puñetazo. Puñetazo. Esta de ahí la puedo tirar. No, no se va a caer. Bueno, yo me voy cargando todas las cajas, lo primero. Vale, sabía que iba a haber en las cajas cosas. Vale, entonces, pues si. Entonces no necesito el gancho. Si tengo el Zora. El Zora es un poco ortopédico a la hora de apuntar, pero. No necesito el gancho en absoluto. Nice. Coño, ya hay otra. No la había visto. A ver, este va a estar difícil de apuntarle. Pero me he vuelto el god de la puntería. ¿Para cuándo vídeo del Fortnite demostrando mis trick shots estos? Quickscope, no sé qué, no sé cuántos. Dale, gatete, que vaya bien en piano. Zelda Battle Royale. Mira, ¿para cuándo un Zelda Battle Royale? Que os gano a todos. Joder.
Pim. Seguro, a ti seguro que te gana. Esta vez evolucionarás del reino de las cascadas al reino de las arenas. Vale, Joel, estoy listo. ¿Dónde está Will? Estoy en donde los Zora. Espera un momentín. Sí, donde los Zora. Totalmente estoy donde los Zora. Llevo ya 17. Vamos, 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 vamos. ¿Y cuándo juegas a Tears of the Kingdom? El lunes. El lunes Tears of the Kingdom. Mañana Odyssey. Mañana Mario Odyssey, pero cada luna me vuelvo más grande. Perfecto. Realmente, pato, no me ganas. A ti fijo que sí. Tú eres malardo. Guay, te veré mañana y el lunes. Vale, chao. Me encanta. Fake fan, chavales. Fake fan detected. ¿Hay un horario en Discord de tus streams, Will? De normal no, pero me puedes preguntar y yo te digo. De normal es de lunes a viernes a las 5 de la tarde y ya está. Mario Odyssey, pero no es Mario Odyssey. Yep. A ver, en este tiene que haber. ¿Cómo que fake fan? Porque me has dicho, yo paso de esto, tío. Que te den, me voy a lo otro. Los bichos se van al otro lado. Fake fan. Es broma, o sea. Cada uno que disfrute... Cada uno que disfrute lo que disfrute, a mí me la pela. Mientras lo paséis bien, ya está. Era broma, es el meme. A mí me gana seguro, a ti también. Mentirador falso, sí. Oye, ¿dónde está la que me queda? ¿Dónde vives? En mi casa. Ah, coño, detrás de la antorcha. Y yo yendo a por bichos. Si es que más tonto no se puede ser. Más bobo y no nazco. Joder, pues nada. Bueno, ¿y en esta habitación quedan 500 o qué? Vale, ¿llevo solo 19? Creo que llevaba ya 20. Vale, gracias, lo tendré en cuenta. Chao. Vale, que hoy es mayoras. Será mamón. ¿Y el siguiente Mario Odyssey cada uno más pequeño? No, 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 no. Recordatorio de que los retos... tienen que ser siempre más, a más, para que el final sea impresionante. Hay que darle cañita a lo... Espera, aquí creo que sale uno, si yo me meto sale, ¿no? O sale. Entonces no puedes hacerte cada vez más pequeño, porque más pequeño es caca. Ah, no hay ninguno, vaya. Más grande es God, pero más pequeño no. Si voy a tener que traer unos bichos... Joder, me he quedado sin bichos antes por hacer el idiota. Y ahora me toca dar todo el puto rodeo para traer... Sí, para traer bichitos. Qué puto asco. Qué puto asco. Bueno, al menos puedo ir hasta allí rápidamente. ¿Se puede disparar entonces hasta allí arriba, hemos dicho? Al menos tiro 3 del tirón. Ah, bueno. A ver, se viene la avispa. Atáquenme si quieren. Me la pela. Me desaparezco. ¡Pra! Toma, hostión. ¡No! Ah. Pues qué mierda. Qué mierda. Pero al menos me quedo con esto. No sé a qué me iban a tirar, tío. Qué cagada. No, es la de abajo. Me ha devuelto... Sí, me ha devuelto la torta. Merecido. Incluso el tamaño importa. No, pero lo bueno... A ver, hablando en serio. Tengo ideas para dos mods del Mario Odyssey muy guapos, ¿vale? O sea, no quiero liquear, ¿no? Ya mañana vamos a hacer lo del Mario Odyssey para que cada uno sea más grande. Estoy hablando con un chaval y vamos a hacer otro mod que está muy guapo. Que va a ser fácil de programar, pero que va a quedar muy gracioso. Y luego tenemos otro mod más complicado, pero que va a molar muchísimo. Ese mod va a ser la cumbre de los mods. Ya está, no va a haber otro mod mejor que ese. Pero no puedo spoilear nada, tío. El chaval soy yo, les puedo spoilear. Kuma puede spoilear porque es el chaval. No es el chaval de los mods, es el chaval Kuma. Pero está todo congelado mientras veo tu directo. Ojo, disfrútalo, y Mario Odyssey, porque cada luna me crece la tula. Sí soy, sí soy, sí soy. Y la alerta a los bits a menos uno de velocidad, ¿eh? Mario Odyssey, pero por cada luna me crece la tula. Sí eres, sí eres. Viva, viva, esta es clásica, aquí nosotros nos movemos. Viva, viva, esta es clásica, aquí nosotros nos movemos ahí. ¿Qué cojones? ¿Me puedes poner puntos y comas, por favor? ¿Y
Habitación silencio. Vale, otra vez. No. ¿Dónde chuchas está el que me queda? Tío, ¿y el que me queda dónde está? ¿Está aquí? No, tío, ¿dónde mierdas? ¿Alguien? ¿Alguien? El agujero de allí ya lo hice. Ah, a lo mejor el agujero de ahí abajo. Claro, que hice un agujero abajo. Creo que hice ese agujero, pero no vi ese otro. Vale, pues luego lo chequeo. Es una tula calavera. Ahora se me entiendo. Joder, sigue habiendo otra más en las cosas estas. Voy a disparar directamente lejos. ¿Y del tirón? Vale, no. Me tiro ya. No puede haber tres en las colmenas. Está en silencio. Otra habitación menos. Mierda, tengo que ir a por bichos. Vamos a por bichos. Vamos, vamos, vamos. Mario Odyssey, pero cada luna se me hace más chica. Conseguí 999. La verdad es que me representa. Digo, uy. Hola, Polvin. Si pega una tula en la habitación central abajo con bichos, una o dos. Porque hice la del otro lado, pero ahora me quedaré de este lado. Voy a ver a Predi, si queréis, podríamos intentarlo. Mira, ¿creéis Predi? ¿Sale un premio importante en esta. En este sitio? Repixelado. A ver, el juego es un juego antiguo, ¿qué vamos a hacer? Si queréis. Mods. Ah, pues dos. ¿Cómo que pues dos? Ya, pero una textura. Ya, hay texturas que son un poco sus. No me jodas. Oye, la de. Oye, la de arriba, ¿por qué no sale? ¡Vamos! Grandes moderadores, grandes. La de arriba. Ah, no, si la de arriba ya la conseguí. Vale. Vamos para adelante. Y había esta clásica aquí. Nosotros nos movemos ahí. Bueno, entonces diría que es la de los de la puerta del traje regional. Joder, pero ¿cuántas están aquí tiradas, tío? Coño, ¿y ahí arriba hay dos? ¿Cómo cojones se consiguen esas? ¿Tres? ¿Hay tres? Pero si hago así, caen. Vale, tres. Joder, es que esta habitación es demasiado fácil en comparación con todas las demás. Vale, perfecto. ¡No! Menuda hostia le he metido. Follow the rainbow. Que siga el arco iris. Vale. Critical thinking. Bueno, por si acaso voto sí. Chavales, queda nada. Queda puto nada. ¿Es esta? Ah, mierda. Se sabrá enseguida la predicción. ¿Conseguirá un premio importante o le darán 5 rupias de mierda? Joder. ¿En serio? Venga. Que son 4, tío. Sería, mala suerte sería que fuera el último. Ay, típico RNG de Sir William. Venga, que es el último. Sí soy. Venga, 30. Vale, por favor. Señor, dame un premio importante. Vale, ¿podemos cortar la predi en 5 segundos? Seguramente la tenga que cerrar. Sí, sí, sí. La cortamos. La tula. Digo, la predi. ¿Te parece un buen trato? Si consigues 5 rupias, te digo cochinadas. Vale. Está cerrada ya. Vale, vamos allá. No hables con el perro, habla con el tío. Te he salvado, sí, por favor, dame algo importante. Estoy desesperado. Sí, sí, muy bien, mucho texto. Ni
Ni siquiera las rupias, tío. Las rupias me vendrían mejor. Hola, Icross, perdí todo. Estoy jodido. ¿Me toca farmear rupias? ¿En serio? Me toca farmear 500 rupias, ¿eh? ¿Sabéis lo doloroso que es eso? RXA. ¿500 rupias? ¿Cuál es el mejor sitio para farmear? Te digo si quieres, ¿sin glitches? Palominos, sobaco sudado, cucarachas, gracias por las cosas guarras. Mira, pero lo más es que lo oí llorar, pero... ¿Qué? ¿Cómo llora? Pero lo más es que lo oí llorar peor. ¿Cómo llora? ¿Cómo llora? Que algo que llore en el reino de las arenas. Algo que llore en el reino de las arenas. Se me ocurre el tío de los puños, pero... No creo que sea eso. ¿Tienes la bolsa para coger 500? No. ¿Para qué sirven los puntos? Técnicamente para nada. O sea, cuidado porque te roba la espada. Me cago. Ah, o sea, ¿matar al pájaro aquel da dinero? Pues vamos a matarlo. Mira que no soy... muy violento, ni mucho de maltrato animal, pero a matar al pájaro se ha dicho. Sí, pero cuesta un rato. Ah, bueno, entonces no. Venga, ven para acá, pajarito. Toma puñetazo. Venga, ¿quieres venir? Toma otro puñetazo. Tú también, puñetazo. Venga, puñetazo. Puñetazo. No huyas, puñetazo. Joder, toma puñeta. Tú también. El menos violento. ¡No! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Venga, ven para acá. Dios, está bugueado. Es el momento. Es el momento. Muere. Muere. Lo maté. Vita, no mires esto. Dinero. Vale. A ver. Farmear así no es tan doloroso. 500. No es tan doloroso. Lo has bugueado a puñetazos. Lo he dejado tontín. A ver. Piensa, después de recibir suficientes puñetazos en el cerebro... Bueno, en el cráneo un poco se le queda la mente Tinky Winky, tío. Vale, como no creo que respawn en este ciclo, vamos a aprovechar y vamos a ir a la zona Zora. En la zona Zora creo que tengo un premio por hacer, que va de sacar mi botella 20.000 veces para darles de comer a unos peces. Es un poco coñazo, pero hay que hacerlo tarde o temprano. Así que cuanto te lo hagamos mejor. Bueno, espera, ¿sí sale? Vamos a chequearlo. Antes de ir a los peces, coñazo. Willy, ¿dónde se guarda las rupias? El banquero. En la cuenta bancaria. Ah, pues sí, respawnea. ¿Pero volverá a dar la rupia? ¿Cuántos puñetazos son? Como 10, ¿no? Hay que contarlo. Van 2. 3, 4. 4 puñetazos van. Es que es de la caixa... Pues yo sí soy de la caixa. 5, 6. Qué susto, tío. Cambia esto y digo, ¿ya muerto? 6 puñetazos lleva. Venga, vamos, baja. Vamos. 7, 8. Gracias por la suerte, Hugo. 9, 10. Joder, cuánto necesita, tío.
encuentras ya 9 meses en este glorioso sitio. 11. Ya, la verdad que sí, ¿eh? Ojalá seguir por aquí mucho tiempo más. Los meses se pasan volando. 15 puñetazos necesita. Da la rupia y vuelve a dar la rupia. Pita, no mires esto porque este streaming se va a volver muy violento. De nada por el truco, muchas gracias, tío. 13 o 15. Muchas gracias de ahí por los 9 meses, tío. De verdad, muchas gracias por el apoyo durante tanto tiempo. Espero que esté yendo todo Naisu, Naisu. Y que todo vaya bien el furbo. Vale. ¿Cuántas rupias llevo ya? 956. Creo que voy a farmear sin el pájaro. Necesito 44 rupias. Pita está yendo a tu casa ya. Na. Hacemos las apuestas de los perros después. Podríamos hacerlas. Aunque no creo que en lógica me pongan a jugar al azar, ¿no? No creo, ¿no? Vale, 5. Creo que va a seguir siendo más rápido farmear a puñetazos el pájaro. 44 con arbustos es muy lento. Vale, son 13 puñetazos, hemos dicho, ¿no? Pues quedan 11. Incluso con la máscara sigue siendo el azar. Ah. Toma. Toma. Vale, quedan 9. Venga. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ya está. Vaya farmeo, tío. No sabía esto. Oh, wow. Esto el mayoras lo vuelve mucho más fácil, entonces. Me gusta. Me gusta. Entonces, ¿apostamos a los perros? Pues la verdad, porque mi rana de 100% ya hice mi zona favorita. ¿Cuál es? Vale, voy a guardar 44 rupias. No, 50. ¡Toma! ¡Llega a 1000 rupias! Oye, pues esto no está mal, en verdad. Creo. Te da check. Sí, en el futuro no está mal. O sea, actualmente no me ayuda demasiado, pero no está mal. Había que conseguir dinero. Vale, dame un momentín. Quiero chequear si una cosa funciona. ¿Has predi para los perros? Predi no, pero porque es al azar, literal. Bueno, si queréis podemos hacer predis chiquitas. El emote ese arcoíris es la polla. Uy, ¿cómo se te manda ánimo? ¿A mandar ánimo? Ah, es cuando da la gente da follow, creo. Si no, escribe exclamación ánimo o estarte por aquí contando chistes de mierda. Uy, le envié un cofre. Un cofre en Clock Town. Míralo si quieres. ¿Dónde está, tío? El martes. Espera, ay, ah, eso, que el martes en el borrador me equivoqué. No pago dinero a Hacienda, me lo deben ellos a mí. Qué cabrón. ¿Por qué no funciona? Es que me estaba rayando el cerebro porque la nota más aguda la tengo en el gatillo de abajo y la nota más grave en el gatillo de arriba. Y me estaba rayando eso mucho. Me estaba rayando, es una maldita barbaridad, tío. Tengo que buscarlo eso en comandos, tío. Para esto. Pero esto va para YouTube. Ah. ¿Y si no? Hola, Anderson. Vale, quiero chequear. Porque no sé si la máscara de Gibdo sirve para calmar aquí a la gente que no para de discutir. Entonces, quiero chequearlo por si acaso. Hola, soy una momia. Cálmense.
Soy una momia. Tengan miedo, denme un premio. Calmen, calmen, calmen. ¿Qué hace eso? ¿El qué, Joel? Mucho texto, venga, va, va, va. Aquí me pone que sí sirve. ¿Eh? ¿Pero eso para qué es? Ah, acabo de teletransportarme al futuro un poco. Is Clock Crown. Voy a poner a discutir, tío. Luego lo veré. ¿Vas a hacer ya los perros? Creo que sí, pero... Aquí me marca que lo puedo hacer. Ah, espérate, tú, no, que me he equivocado de máscara. He marcado la del... Claro, he marcado la de la pareja, no la de... No la de la Gipdo, claro, claro. Tío, mira cómo mueve la vaca. No, marca, así moviendo la cabeza, tío. Molaba cuando hacías así. La máscara de novios. Bueno, me la pela. ¿Cómo se pone el S legal? ¿Cómo que se pone ese legal? Vale, a ver. El teletransporte. Vale. Volver al Link Turo parte 3. Hola, Tardi. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va todo? Vale, me he tepeado. Estas notas que he tocado han sido para teletransporte, Joel. Y con esto pues vamos a ir a la casa de apuestas. Vamos a ponernos con modo Goron. Oye, pues acaso voy a ver qué vendía este tío. No, cállate. Mucho texto, tío, y no puedo masear rápido. Vale, ya he comprado... ¡Ah! Ya he comprado todos los mapas de este tío, así que no puedo comprarle más. Vale, sigamos. Entonces, técnicamente... Espera, me queda... Esto ya lo tengo pillado. Me queda el premio de Anju, que no debería estar cambiado. O sea, que me queda la carrera... Y las apuestas de los... O sea, la carrera de perros... Y lo de alimentar los peces. Técnicamente me quedan esos dos premios... Y si no, estoy muy jodido. Será probablemente probar minijuegos en caso de que no sea estas las cosas. Es un speedrun del SMO demasiado. Sí, gracias por la info porque si no, no entendería nada. Vale, a ver, chavales. ¿Podemos poner una predi? Nuestro perro queda top 5. Predi de un minuto. Vamos a hacer una carrerita de perros, tío. Por favor, no tengo más que la verdad. No sé... No, no tengo ni idea. Necesito que mi perro gane. ¿Qué perro pillamos? Qué raro el Breath of the Wild. Yo no juego al Breath of the Wild. Hombre, yo sí sirvo variedad, perro. Hablando de perro. ¿Pillamos el dorado? El dorado tiene posibilidades de ganar. Pero el amarillo. ¿Pero cuál amarillo? ¿El amarillo chillón? ¿Es que eso es blanco o es amarillo? Es blanco, vale. Es que la flecha amarilla y la luz amarilla de Tattel, pues lo vuelve un poco más amarillo. Voten rápido. El Goron literalmente es rol de Mario, pero sin bonk literal. El dorado, todo el mundo está votando por el dorado. Vale, bueno, ¿qué nombre le ponemos al dorado? ¿Le ponemos caballo de Zelda? A ver, perrete. Ven para acá. Please. Necesito que ganes la carrera. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va todo? Oh, man. Geste, como el caballo del 100%. Venga, va. Geste como el caballo del 100%. Vamos allá. Geste, perro ganador. Por favor. Al menos queda segundo. Geste. Tío, qué salida de mierda acabas de hacer. Geste. Geste, vas último. Por favor, adelanta. Geste eres una mierda. Mi dinero. No. Te ha quedado quinto por atrás. Llamémosle Shiny. Shiny habría funcionado. Vale, la mierda es que tengo que volver a por dinero entonces. Sí, voy a seguir jugando. Vamos a pillar un perro que gane. Vamos a ponerle 50 rupias.
Este perrete me gusta. ¿Vosotros qué os gusta este perro? Ahora sí gané. O el negro, ese de ahí. ¿Cuál preferís? ¿El que tengo agarrado o el que estaba danzando? Pilla al negro, al negro. Es que los dos tienen buena pinta, ¿eh? Llámalo Usain Bolt. No. El negro, el danza. ¿Qué es el danza? El danza Kuduro. Chavales, nuestro perro queda top 5. Venga, le llamamos Pepe. Que el negro no, ¿eh? El negro. Le voy a pillar el negro. El más negro. Vale, pillamos el perro más negro. ¿Qué nombre le ponemos a este perro? ¿Qué nombre le ponemos? Se llame Pepe. Que Pepe no, hombre. Llámalo Fins. Vale, vamos a llamar Fins. Porque es mi perro esclavo como Fins. Mira, mírale, ya está intentando correr, ¿eh? Mírale, ¡eh, Fins! ¡Vamos, Fins! ¡Vamos, Fins! ¡Vamos, Fins! Venga, va, 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 Fins, yo confío. No, Fins, no, no. Fins hizo la de Fins, me dio ilusiones y luego se fue a la mierda, tío. Qué cagada. Tío, que queda el último. Fins, te quiero, pero has quedado el último, tío. Tío, literal. Y no aparece todavía. Ha quedado el ultimísimo. Voy a volver a jugar con el poco dinero que me queda. Ahí va en plan... Uy, no me da de comer. Me muero. Vale, queremos, variamos con un perro así, blanquete. Que con la luz de Tattle se vuelve como amarillo. ¿O qué perro queréis? ¿O el gris? ¿O el marrón? Cierra los ojos y agarra uno. Uno marrón. Perro random. E uno confío. A ver, ¿marrón, blanco o random? Ese gana seguro. El blanco. Andas un kilo en blanco. Muy maldito, no alimentas a tus perros ya. Random. McQueen, random. Vale. Llámalo Ragdoll. Espera. A ver, estamos acá. Tío, no hay ningún perro. Ese perro que he quitado la vista, el que estaba fijado, ya está. Rayo McQueen. Va a ganar mis 20 rupias. Me cago en. Venga, señora. Mi perrete. 20 rupias. Todo el dinero que tengo. Si gana, no me dan ni el premio. O sea, me dan rupias, pero no me sirve de nada. Mira, este está chill. Joder, está chill y se la han comido en un segundo, tío. Joder. McQueen, empieza muy lento, tío. McQueen, eres una mierda, McQueen. Eres una mierda, tío. No hay botón de acelerar esto. Y ganará ahora el dorado, tío. Y ganará el puto dorado de mierda, tío. Ahora que no lo pillo yo, ¿no? Y ganará el puto dorado, de verdad. Bueno, al menos no queda último. Ha ganado a Fins. Me hizo caso en todas veces y todas las veces perdido conclusión. No me hagáis caso. Yeah. No tengo dinero para jugar, señora. Vamos a sacar pasta al banco. Puedo usar las 1000 rupias. Sí, 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 sí. No os suscribáis, chavales. No os suscribáis con Prime. No es mala suerte, no puedo tener Will. Esto es literalmente azar, ¿eh? Voy a gastar todo mi dinero. ¡No! Venga, va. Ahora, esto. Vale, vamos al Milk Road. Oye, ¿no existe el cambiar el nombre de un split? Sí, pero... Como ya no speedraneo casi nada. Y la mayoría de speedruns que hago los hago como un par de veces. Como... No sé. Si queréis lo puedo volver a poner, pero...
Es que me pasa que, por ejemplo, estoy en un speedrun nuevo y en un speedrun nuevo no quiero estar pendiente a la ruta, al chat, al juego, al canjear los splits. ¿Sabes? Me pasa que digo, ya bastante es de normal caos aprenderse todo como para encima estar pendiente de todas esas mierdas. Pues poner mi nombre a un perro. Vale. Vale, chavales. El que canjee mi destacar mensaje el primero será el nombre del perro. Pues a ver quién ganará. En este juego no se puede guardar. Vale, Arcous. Arcous ha sido el primero. Arcous, ¿qué perro quieres? ¿De qué color quieres ser? ¿De qué color quieres? ¿Imbécil? ¿Cómo que imbécil? Dorado. Vale. ¿Quieres que ponga premio por si gana o premio por si queda segundo? ¿Te ves ganador? ¿Te ves perro ganador? ¿Hay predicción, por cierto? ¿Nuestro perro queda...? Vale, 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 hay predicción. Sí, hay predi. Vale, 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 vale. No sabe, pues vamos a poner perro ganador. Bueno, es que tengo muchas rupias. Ahora voy a poner como si acaso queda segundo. Venga, va, va, va. Es un randomizer. Yes. Y esto atascado. Vamos, perro. Vamos, Arcous. Vamos. Yo confío en tu remontada. Por lo menos top 5 creo que puede hacer, ¿eh? Top 5 creo que puede adelantar. Puede adelantar. Está remontando. Dios, quítate de en medio de los otros pelotudos. Que gana, que gana. Vamos, vamos. Adelanta, adelanta. Arcous, adelanta un poco. Un poco más. Un poco más. Adelanta un par más, uno más, uno más, uno más, por favor, uno más, uno más. No, 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 necesito que quedara segundo, tío. Necesito que quedara segundo. Oh, no. Pero lo ha hecho bien, ¿eh? El primer perro que lo ha hecho bien, estoy orgulloso. Está bien, está bien. Arcous lo ha hecho bien. Vale, el primero que destaque mensaje le pongo el nombre. Pero oye, top 5, por primera vez ganan los puntos el que sí. Sexo, vale, Mario Pablo. ¿Qué color quieres? Tienes que ver cuál no comió aún. Ese se va a quedar en la mierda. Mario es el primero. Blanco como mi perro. Vale, ¿este de acá? ¿O quieres algún otro blanco? Porque hay muchos blancos. Pero, en fin, ahora debo irme. Recuerda tener suerte y sexo. Ojalá tener sexo. Sí, ese, vale. Mario Pablo. Tenemos perrete. Hay fe. Tío, oye, es que Arcous lo ha hecho muy bien, tío. ¿Pero podrá Mario Pablo superar a Arcous? ¿Podrá? Nunca se sabe. Así está porque... Venga, va, 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 va. Mario Pablo está ya con las patitas listo. Bueno, pues no le ha servido de mucho porque no tiene un buen comienzo. Pero siempre puede hacer la remontada de antes de Arcous, ¿eh? Vamos allá. Está en el pelotón. ¿Está adelantando? ¿Está adelantando? Cuidado que está adelantando por la izquierda. Cuidado que está en el top 5. Está top 4, de hecho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que el perro dorado. ¿Pero qué le pasa al perro dorado? El perro dorado está bufado. Por favor, Mario Pablo, adelanta. Mario Pablo, adelanta. Bueno, está cuarto. Por favor, adelanta un par más. Un par más, un par más. ¡No, le han hecho el tapón! ¡No! Bueno. Dos perros que a los que sí ganan, ¿eh? Dos perros que... que han quedado en el top 5, tío. Lo aposté GG. No salió el Smuggle casi, tío. Pero oye, no estuvo nada mal. Nada, nada mal. Al menos me devuelven la pasta. Vale, a ver, chavales. ¿Quién es el primero que...? Yo... Vale, Spider-Monsio. Spider-Monsio, que se llama imbécil el perro. ¿Qué color quiere ser? El puto Spider-Monsio lo tenía bufereado, tío. Me llevé más 4.600 apostando en cada... El Quito sabe a las finanzas. ¿Qué le vamos a hacer? El negro. El negro. ¿Este es el negro? A ver si... ¿Hay algún otro más oscuro? Ah, no. Ese es el de oscuro. Es gris. Este es el negro. Hay que llamarle imbécil. Yo solo sigo órdenes, ¿eh? Recordatorio que este perro llame imbécil porque lo han canjeado en el chat. Coño, la mierda. Vamos allá. Top 5. ¿Quedará top 5 este pedazo perro? Por favor, queda top 2. Por favor, Don Chucho, yo confío. Empieza atrás. Eso puede ser buena señal. Puede empezar a remontar. Cuidado, cuidado, que empieza fuerte, ¿eh? Cuidado que empieza en el pelotón. ¿Se está deshinchando? ¿Se está deshinchando? No, por favor. Adelanta, adelanta. Perro de verga, tío. Perro negro es imbécil, tío.
El nombre le pega. Entonces, tío, el perro negro es una mierda, tío. El perro negro empieza fuerte y se va. Luego se deshincha y se va a la verga. No tiene aguante ninguno, tío. No sé dónde está mi prime. Creo que tengo que esperar para renovarlo. Creo que la han cambiado. No, no, es que la han cambiado de sitio. Ahora está en donde las sus tier 2, tier 3. Tienes que buscar eso de mejorar suscripción y te la han escondido. Porque Twitch es un guarro. Tío, puto imbécil el perro. Vale, a ver, chavales. ¿Quién canjea el primero a partir de ahora? A partir del mensaje Lucas Game. No vale buferear lo previo. No vale buferear lo previo. El primero que destaque mensaje. El primero que destaque mensaje con 500 puntos. Cagaste, Joel. Siempre se la tienes toda la razón. J, Tom, Chucho. Tom, destacando el mensaje. Tom, Chucho, lo siento, estrepete, tío. Cagaste. Te pasaste de temprano. ¿Eh? Oh, qué mierda. Bueno, tenemos que resetear ciclo. Tengo que resetear ciclo, tranquilos. Es que el último día creo que recuerda que no se puede. Ahora, Tom, tu perro, ¿cómo le llamamos? Ese café. Bueno, espera, vale. ¿De qué color quieres que sea tu perro? El mío, José Luis, pero llegaste muy tarde, tío. Voy a depositar mis rupias. Y vamos a avanzar al siguiente ciclo. Ya que estamos, hacemos lo de Anju. Derecha, abajo, A. Más o menos me cuesta mucho traducir de la Nintendo 64 al 3DS, tío. Me cuesta una barbaridad. Pero bueno, los 50k por si las moscas. ¿Qué? Bueno, ¿cuántos puntos habéis perdido los que habéis apostado? ¿Cuántos habéis perdido en total? Yo que gasté 2000 puntos. Tío, lo siento, hay que respetar el orden, tío. Listo, tengo 500. Bueno, solo gané. Gané 20k. La puta madre, el polvín, tío. Yo 2000, yo gané 1000. No quiero dar cantidad. Vamos a hacer lo de Anju. Llevo 840. No way, no way. Estás a punto de canjear el puto OnlyFans. Que me lo abro en serio, Que me lo abro en serio, Abro un OnlyFans real. Perdí 2000. Bueno, 2000 es poquito. Manel, ¿sigues por acá? Pero a mí me das pase gratuito, ¿no? A lo mejor lo hago gratis, pero tío, imagínate que yo hago un OnlyFans gratis. Mucha gente dice, yo entraría, pero ¿sabes que para entrar? Imagino. O sea, te tendrás que hacer tu cuenta, ¿no? Porque imagino que está todo privado. Es como Twitter ahora, que tienes que hacerte cuenta para ver Twitter. O sea, que crearíais cuenta en OnlyFans para ver mi OnlyFans gratis. ¿Seríais así de guarros? Hola, Drisal, ¿cómo estás? Sí, yes, yes. Imagínate que lo típico, te llega correo de verifica la cuenta OnlyFans, ¿no? Y tú abres el correo, el Gmail, delante de tus colegas y tienes arriba OnlyFans, no sé qué. Y tú... A ver cómo lo explico, ¿sabes? A ver cómo lo explico. Hasta luego, estrepete. Un besazo gigante. A ver cómo explico esto. ¿Cómo que OnlyFans? El kit está a punto. Apostar todo mi punto como un macho peludo con el que... En fin, en mi mente estaría. ¿Qué pasa? En canjear está a punto quito, según él. Buses de OnlyFans de pies. Vale, espera, ¿alguien me sabe explicar cómo va lo de la misión esta? Tengo que ponerme la máscara de café, ¿no? Cuando llega el cartero. Envío otro cofre por Discord. Luego chequeamos. Máscara de café. Vivir hasta esta gold. ¡Ojo! Me alegro que te haya molado, Day, tío. Un besito y a Nacho. Buf, luego entregar una carta. O sea, yo no sé, no sé. Tengo que hablar a medianoche con esta señora. O esa máscara de YouTube. ¿Qué todo? ¿Pero qué?
¿Sin el Prime? ¿O con el Prime? Capucho 1 vuelve a la familia. Every day starting at noon I wait for the postman to bring me news, but... Vale, tengo que esperar a mediodía. Tío, muchas gracias, Tom. ¡Mua! Ahora me vas a traer suerte en los perros. Dame un segundo que salga de acá. Sin. ¿Y esto que sin? ¿Cómo? Dice que no está disponible. Me cago en todo, tío. Tío, muchas gracias, Tom. ¡Mua! Un besazo gigante. Vemos que el mes que viene sí esté, tío. Y si está luego disponible, pues dáselo a cualquier otro streamer también. Vale, vamos a acelerar. A mediodía, ¿no? Y se me olvidó comentar esto, pero te lo digo ahora, porfa, que el chat mande aplausos. Mande aplausos porque... Uf, me echabas de menos. Sí. Yo siempre, Nacho. Por cierto, el Cocoon fue una pasada, ¿eh? Al final, que tú me dijiste que ya te habías pasado tal... oye. Me dijo que esperando al mediodía. Lo de la carta. Ha puesto al mediodía, ¿no? Vale. Tengo que hablar con ella a la que llegue. Yo te dije que me gustaba una chica en la secu. ¡Ojo! ¿Hubo suerte? Hola. ¿No puedo hablar con ella? ¡Socorro! ¡Socorro, por favor! ¿Alguien sabe cómo va esta misión? Tenemos una cita esta noche. Espero que haya suerte. Es abajo en la recepción, pero ¿a qué hora? Llevo como 3 años, tío. 32 meses son prácticamente 3 años. Día al probaje. Abajo hablas con ella. Y habla, te dice que vuelvas a la noche. Me ha dicho que espera al cartero. Me ha dicho a noon. Espero al cartero, pero... Anda, mira, la vaca da vueltas cuando chocas con esto. Pero claro, no me ha dicho ningún... No, habla con ella con la máscara. Pero he hablado con ella. Ah, vale, ahora. Ahora cuando llega aquí a las 2. ¿Eh? ¿Es eso? ¿Eso me dice que vuelva a la noche? Ah, no, es después del cartero. Vale, el cartero viene ahora. La carta. La carta de café. Eso era lo que estaba esperando. Vale. A las 11:30. Vale, perfecto. Cuando me eche la señora de los perros, venimos acá. Perfecto, nos vamos. Vámonos antes de que se vaya el cartero. Vamos a ralentizar. Pablenbe, ¿cómo estás? Vamos a ralentizar el tiempo. Que era... Mierda. Pues mucho ánimo, Joel, que vaya todo nice. Vale, ya está. Ya lo tengo, por fin. Café dejó la carta, cartera recoge, cartera se la da, ella te dice que vuelves a la noche. Y hazlo, Josué. Pero justo, de casualidad, lo acabo de hacer. Lo tenemos. Lo del segundo día ya será para el segundo día, porque como los objetos en principio son random. Vámonos a tepear, que eso es como... Esta me la sé de memoria. Vale, vuelven las apuestas de perros. Vuelven las apuestas de perros, chavales. Tom, ¿qué perro quieres ser? ¿De qué colorcito... Coño, ¿de qué colorcito quieres que sea tu perro? Lo tenemos. Vente a la noche que estaré sola, eso me dijo. No me lo puedo creer. Mierda. Creo que tengo que esperar al día 2. No me apetece gastarme dinero en esa tontería. Este juego es complicado, ¿eh? Y además tengo que sacar dinero que no tenía. Se me olvidó pasar por el banco. Esperad, hombre, esperad. Hago día 2 en un segundo. Rompe la roca hasta el tercer día. ¿El tercer día es cuando la rompe? Joder. ¿Cómo? Vale, vamos. Es el tercer día que tienes que esperar para que se abra el muro. Tercer día, vale.
Pues entonces vamos a hacer la misión de la señora y ya vamos viendo. Volví y me traje una rica fresa. ¡Oh! Yo estos días he tomado fresas y... ¡Oh! Sé que puedo explotarlo, pero no me apetece gastarme el dinero en eso. He invertido el tiempo, ¿verdad? Qué cagada haber invertido el tiempo. ¿Las fresas son gold? Sí. Casi besto fruta. Parece que hoy todo la pongo como todo. Joel, no vayas con ninguna expectativa. Simplemente relájese y disfrute. Relájese y disfrute de lo que pase. Tío, perdonad que, que esté dando vueltas como mucho alrededor, porque es que no soy muy avispado en el Majora's Mask, ¿vale? O sea, no, en el Ocarina of Time, como que si tengo una idea, sé cómo ejecutar esa idea y sé cómo hacerla. Pero si en el Majora's no... Si tengo una idea, me cuesta 30 tumbos llegar a la idea, ¿vale? O sea, soy muy, muy, muy malardo. Uy, ¿verdad que me das el mod? Sí. Sí, sí, vuelve a pedir. Sí, sí. ¿Tengo que ir con la máscara de café? Bueno, pues acaso la llevo. Bueno, me ha dicho que espera a las 11:30. Oh, shit. Oh, shit. Casi llego demasiado tarde. Casi me ganan la carrera. ¡Ay, hay un pez! ¿Te lo robo? Algo de café y sí, venga. Me va a dar la carta. Vale. Me ha dado la carta. La misión esta no está randomizada. La misión no está random. Gift de café, día 2, cuadro 30. Debería dejar de hacer la misión esta si no está random, ¿no? Porque no me va a aportar nada. Trégala en un buzón. Pero es que no me va a dar nada esta misión, porque esta no está random. Entonces debería olvidarme y dejar de gastar tiempo en pensar en esta misión. Y pensar en los perros. Los perros son la clave. Los putos perros. Y se tomó un reduce solo para que le manden dejar una carta. Sí, tío. ¿Qué le cuesta ir hasta aquí delante y meter la puta carta? Cachín, cachín. Seleccionaron. Venga, va. Toma, anda, toma. Cachín, cachín. Vale, carta entregada. Si que... ¿Pillaríais el premio? A ver, debías terminarla para Máscara de los Enamorados para el premio del alcalde, pero yo la dejaría para la long run. Sí, yo también la dejaría, porque llega un punto en el que esta misión ya no puedes avanzar más. O sea, el premio... ¿Cuál es el premio que te da café mañana? Libro de arte de Zelda es hermoso. Sí, puedo confirmar. Te iba a enseñar el mío, pero lo tiene Lily. ¿Qué he hecho? Bueno, sí, me renta a slowearlo. La máscara de Keaton. Bueno, pues si me da la máscara de Keaton sí puede ser buena. Así que voy a pillarla. Voy a pillar la máscara de Keaton antes de ir al siguiente. Va a ser... denme consejos. Comunícate. No... Habla con la señora. Eso es, no sé, lo que debieras. A ver, pues ahí te... Vale. Yo en verdad yo no sé. Dame tus consejos a mí, Joel. Y yo los necesito. Vale, ¿a qué hora es? A las 4:30 me pone esto, así que... Hola, Velocicrack, ¿cómo estás, tío? ¿Por qué hay un timer que pone 7 horas? Porque técnicamente llevamos unas 7 horas en el reto. Pone a las 4, ¿verdad? Día 2 a las 4:30. Vamos para allá. ¿Tengo que ponerme la máscara de café? Yo te doy un consejo. Usa protección, eso siempre. Venga, vamos para allá. El tiempo lo tengo ralentizado. ¿Cómo puedo comprobar si el tiempo está ralentizado? ¿Alguien sabe? 1, 2, 3, 1.
ralentizado ya, creo. Sí, yo también creo, porque no es un segundo cada cosa. Hola. Vale, ah, vale, me vale ahora. El cono de play tiene una raya delante donde la hora. Café. El único inigualable café. El puto Majora's y el Skull Kid cargó a, también a otro y lo volvió niño. Ah, mierda, creí que me daba la máscara de café y... Bueno, qué mierda. ¿Y esto para qué sirve? Pero supongo que esto servirá en el futuro, ¿no? Bueno, entrégaselo a Anju. Tienes que darle el pendiente a Anju y volver aquí y te la da a su amigo. Pero es que a mí no me marca que pueda conseguir nada. O sea, tengo que ir a Anju. ¿Cómo fue la carrera de perros? Me han tirado porque se acababa el día y me íbamos a morir todos. Y mejor no morir todos. Este otro sujeto, él te termina dando. Vale. O sea que tengo que ir a entregarle esto a la Anjun, ¿verdad? Vale, venga, va. Por favor. Will confirma si está el tiempo ralentizado tocando la canción de nuevo. Será Return Flow Time. Pero me gustaría saber si hay alguna cosa más. Pero es lo que dice Liri. A la derecha sale el simbolito ese. Vale, rápido, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, lo veo. ¿Y eso significa que está ralentizado o que está bien? Vale, toma, señora. Señora. Vale, y ahora vuelvo, ¿no? Si tienes el símbolo con la rayita, vale, está ralentizado. Vale, lo entiendo. ¿Crees que el juego Majora's es el juego más difícil de la saga? Probablemente. Si quieres hacer el 100%, sí. Si no, no. El juego es cortito. En plan, los cuatro templos se completan medianamente asequible y se entiende medianamente bien. No es nada largo, no es difícil en general. Pero si quieres hacer el 100%, entiendo que es chungo. Chungo. Es enterarse de todo el chuco. ¿Y ahora qué hago? Para mí es más difícil el tirso de Kina al 100%. No, es fácil, solo requiere muchísima paciencia. Si es lo que te dicen, stand on that crate and peek into the hole. Vale. A ver qué pasa en la tiendita. Que se cuece en la tienda. No hay nada. ¿Y a qué hora aparece? Porque claro, aquí me pone 4:30. Y son las 5. Esa otra hora, mira el diario. Disco de Bredos son largos y ya. Exacto, son largos y ya, no aportan dificultad. Vamos a leer, a ver. Ya, vale, pero no me dice cuándo tengo que. Espera hasta el tercer día. Espera el tercer día y vuelve. Vale. Como el tercer día es el que me abren lo otro, pues yo de locos. Tío, esta parte no entiendo nada. Menos mal que me estáis guiando. ¿Cuánto tiempo, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto y juegas Geometry Dash? Pues lo tengo comprado, ¿eh? Nunca lo he jugado. Hostia, no sé. Nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado en streaming. Quiero jugarlo algún día en streaming así un rato de chill. Buena tarde, Adri.
Tercer día habéis dicho, ¿no? ¿A una hora en concreto? De paso pilla los cofres. ¿Qué cofres? Los cofres de la ciudad los pillé. Llevo 7 horas en este reto, Spidermonsio. Pero no quiero rupias, ¿para qué? Dices la de infancia, este es dificilísimo. Una tarta. Los del Discord. ¡Ah! No. Qué pereza. Hola, Tero, ¿cómo estás, tío? ¡Coño! ¡Qué susto el tío este! ¡No me lo creo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero si esto supuestamente no estaba randomizado. ¡Oh my god! ¿Esto era la máscara de Keaton según la misión Vanilla? ¿Por qué se ha randomizado? ¡Qué guapo! El tradeo, vaya. Pero creo que siempre puedes seguir la misión. Sí, bueno, ¿cómo consigo la máscara de Keaton? Ay, encima me dan esto. Encima me dan la carta esta. Bueno, uno está mal. O sea, tienes que dar al cartero. ¿A qué día? El último día, ¿verdad? Final Night. Tío, nice. Podemos seguir jugando por fin. Pero ya no tenemos que seguir haciendo cosas con los perros. ¡Vamos! Voy a volver a apostar a los perros. Los perros son mi adicción. No puedo resolverlo. Cielo, para. Cielo, paro. Paro. ¿Qué paro? ¿Qué parado? ¿Qué pasa? Un bug a tu favor. Bueno, con este check tienes dos posibles checks. Eso he visto. Eso he visto, tío. Y eso no me gusta. Puedes seguir, siguen recompensas. Sí, sí, la misión hay que seguirla. ¿Te gustan los perros o las perras? Me gusta tu mamá. Digo que... Uno es el cartero para una máscara, otro es la señora del bar, lácteo para un objeto. Todo random. Pero es el... ¿Cómo se llama? Esto quiere decir que tienes que repetir la misión de Anju y Café para las dos. Me cago en la puta madre. Dale, Day, hasta ahora. O sea, que tengo que repetir todo este truñamen. Bueno, no pasa nada. Se hacen un segundo con esto. ¿Se lo puedo dar ya a la señora? ¿Pues alguna vez has jugado 100%? No, pero conseguí todas las máscaras. Darth Vader, ¿cómo estás? Espérate, tío. Sí, pues se lo voy a entregar ya. Entro con la máscara lechera, ¿no? Vamos a hacer... Sí, sí, ahora vamos a eso, Joel. Por eso quiero entregar esto. El cartero en su casa, pero el cartero en su casa pone que es por la noche. Ah. 10 p.m. Bueno, a ver, espera, pone aquí que es... Final Night o Final Night. Vale, pues nos vamos al perro. Que es la fiera de edad. Yeah. Vale, no. Volvemos a las predis, tío. Volvemos a las predis. Vale, tenemos el perro desbloqueado de Tom Chucho. Tom Chucho es el nuevo perro. Vamos allá. Tenemos un buen rato para apostar. Y así entregamos la cartita. Yo quiero elegir. Le toca a Tom. Deja el Denrin, que tengo que escribirte mucho aquí. No. Si tengo que escribirte mucho aquí, no juego. Vale, vamos allá. Me tengo que retirar y quedar con mi novia. Suerte. Dale, Zafek. Un besito gigante. Vamos allá. Si vuelves a perder más... Si vuelves a perder más, das VIP. No. Creo que así no es como funcionan las predicciones. Chavales, se viene predicción de los perros. Sí, vamos a intentarlo. Vamos allá. ¿Qué perro quieres, Tom? Entiendo, pues el cañón de Icana, aunque no recuerdo si necesito la máscara de Keaton. Todavía no puedo ir al cañón de Icana. Necesito alguna máscara que no tengo. Más el gancho, que el gancho no lo tengo. Ya, no. Sí, este es de anterior, que el anterior todavía... Ese café del centro. Café del centro.
¿Qué entendemos por café? Que puede tener mucha leche o poca leche. Que este es café. El negro. Yo con Heprin, ah, cagaste. ¿Es este? No. ¿Este? Mírale qué carita más rica tiene este perro. ¡Mírale! A ver, no puedo buguear la cámara para que se quede aquí. ¿Para? No, digo, quiero ponerle en primer plano. Espera, me voy a acercar a este borde. ¡Mírale el perrete! ¡Ah! ¡Tomona! ¡Qué rápido la cerraron! Sí, es que es de un minuto, porque vamos a hacer muchos. Vamos a ver, chavales. Se viene la predicción. ¿Cómo le llamamos? Tom. Tom se llama el perro. Vamos, Tom. Tom, yo creo que tú puedes. Mira, ahí empieza por el lateral. Uf, es que empieza muy en el borde, tío. Le han puesto una posición muy mala. Tom va en última posición, pero bueno, puede remontar. Puede remontar. El perro dorado le está haciendo tapón. El perro dorado le está jodiendo. Lamentable. Lamentable, tío. Lamentable, perro. Bueno, Tom Chucho no ha sido el mejor chucho que hayamos visto por acá. Bueno, ha quedado último por bastante. No pasa nada. Tenemos opciones de poner otra vez otro perrete diferente. Ah, no, no ha quedado último. Había otro aún peor. Había otro aún peor, ¿eh? Podía haber sido el negro que se deshincha. Vamos allá. A ver qué pasa. Justo el malo. Vale, a ver, ¿quién es? Llámalo Kiko, vale, ya está, iba a decir, ¿quién es el primero en destacar? Lo ha destacado Liri. Kiko, ¿qué color quieres de perro? El canje de Pri, ya no vale, Joel, hay que esperarse a que yo lo diga. Si te anticipas, pierdes los puntos, tío, cagaste. Blanco. ¿Este? ¿Kiko? Cuenta tres, pues el tercero. ¿Ese? ¿Este de acá o aquel de allá? ¿Cuál es? ¿El que tengo agarrado o el que está aquí? Este que tengo, vale. Me pongo Sad. Joel, tío, te anticipaste. Las reglas son las reglas. Vale, vamos allá. Tenemos a Kiko. No tengo mucha pasta, así que voy a apostar a que gana. Sí, tengo que apostar a que gane. Vamos, Kiko. Rabiera agüita. Oye, cuidado con Kiko, que empieza muy fuerte, ¿eh? Kiko empieza en el pelotón. Si se mantiene, puede acabar ganando, ¿eh? Si se acaba... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo adelanta? ¿Cómo adelanta? Uy, es que hay otro blanco que está... ¡Uy, uy, uy! No, no, se está deshinchando. Pero puede mantenerse en el top 5. Queda top 4 haciendo tapón. Está haciendo tapón al segundo pelotón. No creo que gane la carrera, pero puede ser el primero de los del segundo pelotón. Si se mantiene, puede quedar top 5. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Top 6! ¡La adelanta en el último segundo! No me lo puedo creer. En el último segundo le han adelantado y ha quedado sexto. No me lo puedo creer. Qué cagada. Kiko, cabrón, mis puntos. Así son las apuestas, chavales. ¿Quién es el primero en destacar mensaje? ¿Quién destaca mensaje? A ver, dime, Joel. El truco, puto Kiko Piña. Kumarcito. Tenemos a Kumarcito como perrito. Vamos a ver. ¿Qué color quieres de perro? Kumarcito, tú eliges. Digo, mi truco le funciona. Cuantas más rupias apuestes, más rápido será. No creo que funcione así, pero bueno. Vamos a estar con mensaje con lo de las 500 willibras en lo de los puntos. El negro, lo siento. Kumarcito llegó antes, Darth Vader. Lo siento, Anderson. Hay que destacar mensaje gastándose 500 puntitos. El gris del fondo. ¿Este? O sea, ya son todos blancos. ¿Ese de allá, del fondo? Venga, este. Bueno, ¿cuál de los tres? El que tengo uno, ahí entre medio dos, y el del fondo tres. Vale, el que tengo, pues ya está. Vamos. Las Predi, pero si ha habido Predi ya. Creo. ¿Ha habido Predi? Hola, Felipe. ¿Ha habido Predi? No lo sé si hay Predi. ¿Hay Predi activa? Hay... Predi activa, creo. Sí hubo Predi, sí hubo Predi. Vamos ya, le llamamos Cum Oscuro. Voy a apostar todas mis rupias. 70 rupias, ¿eh? Vamos allá. 70 rupias. Vamos a ver.
No empieza nada mal. No empieza nada mal. Está en el pelotón el Kumo Oscuro. Kumo Oscuro. Vamos a ver si se enfila. Bueno, puede que está pillando carrerilla. Puede que esté. No sé, les están adelantando, le están haciendo mucho tapón. Se está quedando por atrás, está ralentizándose demasiado. Kumo Oscuro creo que está poniéndose muy lento, tío. Se está manchando demasiado el Kum. Nah, nah. Perdió el Kum. Hoy el Team Kum ha perdido. Perdió el juego. Ha quedado último. No, penúltimo. Tío, el perro negro siempre queda el último. No, Mati Mati, todavía no. Si tengo que ir al banco. No tengo rupias. Siempre me equivoco con los atajos de esto. Mucho Kum. Mucho Kum. El Team Kum perdió. No, Mati Mati, es que te adelantaste, perro. Te adelantaste. Me acabo de sacar 16k. Cojones, Repeper. Bueno, ni tan mal, ¿no? Es que siempre queda en el top. ¿Cuál? No sé. Ya, yo tampoco. El dorado también lo suele hacer bien de media, ¿eh? Vamos a ver. Withdraw. Me quedan ya 500 en el banco. Es mi pequeña venganza. ¿Cuál? La de perder todas las rupias. Hijo de puta. Pues menudo mamón. Yo que le creí. Lo voy a tener que banear a este ritmo, ¿eh? Quedamos en números rojos, 200% seguro. No importa, es solo juego. Esto es solo un juego. ¿Tú crees que esto es solo un juego? Que me pongo modo chocas, ¿eh? Que te baneo, ¿eh, crack? Eres bobo. Hola, Gemex, ¿cómo estás? A ver, ¿está bobo o qué? Venga, va. El primero que destaque mensaje a partir de ahora se convierte en el perro ganador. Porque este perro va a ganar. Joder, Lona ha estado frame 1, tío. Vale, ¿qué color quieres que sea Danka? ¿Qué color quieres que sea Danquita? Lona. Se va a llamar Lona el perro. Porque Sergio Troll lo ha dicho y he confundido a Sergio Troll con Lona. Tiene que ser blanco. ¿Este? ¿Quieres este? ¿Quieres otro perro blanco? Estoy intentando marcar en cámara a todos los que puedo. Yo quiero a Anderson, pero no destacas los mensajes ni una sola vez. No te gastas los 500 puntos. Al que veas cara de ganador, todos tienen la misma puta cara. Llama Lona, soy Lona. Vamos allá. Danka, a ver si queda por lo menos en el top 5. Creo que gana el amarillo. Yo también apostaría al amarillo, tío. Ya lo bufereó, pero hizo bien. Vamos a ver, Danka. Danka se mete bien en el pelotón, ¿eh? Podría haber salido muy mal estando en esa posición. Pero bueno, está en el top 5 por ahora. Está, de hecho, quinta posición. Está intentando pegarse para ver si consigue adelantar a alguien de los cuatro que tiene por delante. Pero cuidado que el pelotón de atrás se está adelantando porque no consiguen moverse. Bueno, cuidado que se pone el top 2. Top 2. Vamos a ver si consigue mantenerse top 2. Top 3. Está pegándose por quedar el podio. El podio. Vamos a ver si adelantas a uno. Adelanta a uno, por favor. Por tu madre, adelanta a uno. Adelanta a uno. ¡No! ¡Oh, me cago en la puta madre, tío! No quieres tercera. Segundo y gano, tío. Un top 2 me rentaba, tío. Pero GG a los que han confiado. Tercera no está nada mal. Eso nada más. Es la mejor posición hasta ahora. Mati Mati. Venga, va, Mati Mati. Aunque la bufereado, ¿eh? No llego a decir nada. Pero bueno, Mati Mati. ¿Qué color quieres de perro? Terry. Se va a llamar Terry. ¿Y qué color quieres que sea? Oye, ¿no hace como curva rara el salto del backflip? A ver. Mira, es que hace curva, ¿eh? Se va hacia el perrete. ¿Quieres un perrete blanco? Pero nadie quiere el dorado, ¿eh? Que el dorado antes ha quedado top 2. Este de acá, cuanto más lejos, mejor posibilidades tiene. Bueno, a lo mejor eran segundos ya, pero no apostamos nada. Me estoy cabreando. Joder, Lucas. La mala suerte, tío. Alguien tiene que perder. Vamos allá. Se llama Terry. Vamos a ver, Terry. A ver, Terry, está en el medio. El medio puede ser una posición. Cuidado que sale en top 3. Pero no le pasará lo que al perro negro, ¿no? Que siempre empieza en primera posición y luego se va al último. Vamos a ver, está en el top 5. Top 5 actual. Top 6. Peleándose ahí por entrar en el top 5. El perro negro se tiene que desinflar. Mira, el perro negro se empieza a desinflar. Se está desinflando ya el perro negro. Mantiene el quinto posición. Si adelanta a uno, estaríamos bien porque nos mantendríamos seguros en el top 5. Pero cuidado, cuidado que le pueden adelantar. Cuidado que le pueden adelantar. Cuidado, cuidado. Top 5 manteniendo el tapón. Top 5 manteniendo el tapón. Top 5 manteniendo tapón.
El juego menos racista ahí lo tienes, tío. Pero ahí tienes el juego menos racista. Oye, bueno. No está mal. Que no jodas, tío. Que no jodas. He recuperado la pasta, así que esto 5. Vale, ¿quién es el primero? Pato, almirante Pato. Vale, almirante Pato. Le llamamos Pato. Yo quiero el... Bueno, Anderson es la primera vez que lo destaca por fin. Podríamos hacerle caso. Pero almirante Pato, venga, almirante Pato. Gente, tenéis que ser rápidos. Pero a partir de ahora va a ser el primero que yo diga, a partir de ya, el primero que vea. No vale que sea de antes. Uno beige me sirve. Joder, tío. Habla en colores cristianos, tío. Que yo no sé qué es color beige. O sea, esto es beige porque esto es marrón. Ricamit. ¿Cómo estás? Al final me quedé sin puntos. Putas predis, tío. Cristiano en melenas. Me sirve, vale. Le llamamos Pato. Beige es más claro, café. Claro, exacto. Beige es más claro. Para mí esto es marrón. Pero bueno, cada uno llama los colores de la manera que le quiere llamar. Yo no digo nada porque yo las cosas las llamo marado y Liri me dice... Actually, es azul. Y yo, ah. A ver, Pato, empieza en la esquina. Esquina izquierda. Tiene la peor posición de la historia. Empieza en última posición, Pato. Pero podrá ser capaz de remontar a entrar en el top 5 porque está yendo muy, muy despacio. Remontará o quedará el puto último. Creo que almirante Pato se ha ido un poco a la mierda. Esos cuatro pantallas entrenas con todos los vínculos y he derrotado a todos los jefes del salón de los dioses en modo radiante, pero no veo cómo acceder. Tienes que estar escondido simplemente, tienes que ir para arriba. Está escondido ya, es como lo de Fote. Tío, le dieron de comer mucho a ese perro marrón. ¿Sí? ¿Quién es el primero a partir de ya? Se voy a destacar el mensaje para avisar que seguramente me voy a pedir una señora pizza para cenársela, hijo de puta. ¿Le ponemos a Tero? No, Felipe. Ha ganado Felipe. A mí me sale primero el mensaje de Felipe. Felipe ha ganado. Felipe se lo gana. MJ, ¿cómo estás? Lo veo ser yo, pero es que no me quedan puntos. MJ, cagaste. Felipe quiere uno blanco. ¿Cuál? ¿Ese que está totando? No, que se cansa. Este que está aquí descansado. ¿Este te parece bien? Nombre de perro negro, yo lo dejo ahí. Es que no voy a coger el perro negro ni una sola vez más. O sea, el perro negro está baneado. Una forma de blanquear puntos, ¿verdad? Vale, a ver, Felipe. Vamos a ver. Ya no tengo para donar, cagaste, Anderson. A ver si ganas. Vamos a ver. Felipe. Si descansa, está cansado. Vamos a comprobar la teoría. Felipe, el perro que estaba sentadito, empieza ahí con ganas de pelea. Bueno, 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 empieza fatal, empieza como el culo. Pero nunca puedes dar por un perro por sentado, ¿sabes? No, no se va a sentar, va a luchar para conseguir su merienda, su hueso. Mira cómo va adelantando el bueno de Felipe, mira cómo adelanta. Se intenta pelear para entrar en el top 5, pero está haciendo un tapón más feo de la historia. Por favor, Felipe, adelanta. Por favor, Felipe, Felipe. No, Felipe, te estás quedando atrás. No, Felipe, cagarte. El perro dorado marcó el límite. Quedó séptimo, tío. Me quedó séptimo. Cada vez está peor el perro negro, tío. Cada vez está peor. Elige tú un perro y si llega primero te dono 1000 bits. Vale. Vale, chavales. Me han ofrecido 1000 bits. Me toca elegir a mí. ¿Dónde está el perro dorado? No, 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 no. Me toca elegir a mí. Le voy a llamar Shiny como quería Kitos antes. Queda primero, ¿no? Yo voy a apostar porque queda primero, ¿eh? Aquí tengo 40 rupias. Me cago. Me cago en todo. Si gano, no gano la mierda esta. Y tendré que seguir apostando. Bueno. Shiny. Vamos, Shiny. Por favor, mínimo top 2, tío, para ganar dinero. Vamos, vamos, Shiny. Vamos, Shiny. Tío, ganará la única que no ha apostado 50 rupias, que es lo mínimo para ganar el premio. Y ganará, y ganará. Me cago en todo. Y ganará cuando no tengo todas las rupias. Y ganará cuando no tengo todas las rupias. Y ganará cuando no tenga todas las rupias. Y ganará. Eres un hijo de fruta, tío. Eres un hijo de fruta. Y ganas ahora que no tengo rupias suficientes. Y ganas ahora.
Bueno, Joel, ¿dónde están los 1000 bits? Joel. Joel. Y mis 1000 bits. Joel, apagar, apagar, pollo para cenar. ¿Quién quiere canjear un perro, chavales? Que tenemos que seguir aquí otro ratete. Son las 3 de la tarde. Chao, Joel. Setillos, vale, ¿qué color quieres que sea, Alan? O sea, que hice una falsa promesa. Vale, yo creo que como... A ver, jugó con mis sentimientos, ¿no? ¿Qué pensáis? Que yo creo que deberíamos castigarle, ¿no? En plan, hice una falsa apuesta. Hola, Byron, ¿cómo estás? Yo creo que al haber hecho una falsa apuesta, deberíamos, tal vez, banearle una hora. Tal vez, una hora. La única opción de que se salve es que se suscriba con el Prime, Joel. O cualquier persona aleatoria que se suscriba con el Prime le salva, pero ¿para qué salvarle cuando podemos banearle una hora? Poco me parece por estafador. Bueno, baneado queda. Baneado queda una hora. Vale, que Alan, ¿qué color quieres de perro? Si lo baneas me suscribo, está baneado de una hora. A ver, una 30 si tienes huevas. Esperma. Gris. Alan quiere un perro gris. Este que está dando brincos. Sí, el que está dando brincos. Antes el que estaba sentado estaba cansado. ¿Cómo? Espérate. Señora, que quiero apostar. Sí, claro. Vale, gracias, señora. Tengo que apostar 50 rupias. Vamos a apostar a que gane. Se está volviendo salvaje la señora. Vamos ya. Alan. Vamos a ver si Alan tiene energía suficiente para ganar la carrera. Está por ahora en el top 5. Si se mantiene en el top 5, los que han confiado mantendrían sus puntitos y ganarían unos bastantes más. Pero cuidado que está ahí el top 6. Está igualado, ¿eh? Puede irse al top 7 facilísimo, porque el perro dorado le está adelantando por la izquierda. ¡Madre! Top 6. Está top 6. Cuidado, cuidado. No, está top... Se fue a la mierda. Está top 8. Se ha cansado. Se ha ido a la mierda, chetillo, es insano. Se ha ido a la mierda. O sea, mira, Nerd Punch. Coño, pues sí lo hizo, Nerd. Sí que lo hizo. Nerd Punch, vuelve a la y el mamón lo hizo. Muchas gracias por la sub, de verdad que se agradece un montón. ¡Mua! Oye, ¿qué os parece si usamos el perro dorado? Bueno, ¿quién canjea? ¿Quién será el primero? Pues de todos mis puntos, habrá que verlo. ¿Quién es el siguiente en canjear? Spidermonsio. Gana Spidermonsio, tío. David Pro, siempre te quedas el segundo o el tercero, tío. ¿Cómo lo haces? Spidermonsio, ¿qué perro, qué color quieres, tío? Y Joel está desbaneado por la sub. ¿O no? ¿O cómo ha pasado? Muchas gracias, de verdad. El dorado no. ¿El dorado? ¿El dorado? Vale. El dorado es God. Hola, Ryuten, ¿cómo estás? Que se llame Semen de Oro. Que conste que este es el perro ganador. Y se va a llamar Semen de Oro, pero no porque yo quiera, ¿eh? O sea, nunca he visto ganar al dorado en mis runs. Vamos allá. Está en medio, ¿eh? Está en el medio, está en el pelotón. Empieza el último, pero yo confío, ¿eh? Yo confío ciegamente en el dorado. Joder, Semen de Oro está muy taponado, ¿eh? Vamos, vamos. Está remontando. Está empezando a remontar. Está empezando la remontada, pero ¿será demasiado tarde para el top 5? ¿Será demasiado tarde para el top 5? No lo sé, tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. Mira que ha empezado a correr muy bien, tío. Mira que ha empezado a correr muy bien. Mira que ha empezado a correr muy bien, pero se ha quedado tardísimo, tío. Se ha quedado lentísimo, lo han taponado, se ha ido a la mierda. Pues no tengo dinero. Tengo que entregar la carta. Nos vamos, volveremos. Los que habéis dicho, me toca. Lo siento, no tengo dinero. Y la señora me va a echar del sitio porque la noche cierra, tío. Joder, mis puntos, porque a mí cagaron. Cagasteis. Le falta Dog Chow a tu perro. Me falta un poco de todo. Vamos a entregarle la carta a la señora. Ah, no, que abre a las 10 pm. Bueno, da igual.
Voy a entregar la carta porque necesitamos el premio. Y luego tenemos que volver a hacer la misión de café, tío. O sea, que hasta las puestas de los perros quedan ratete. Perfecto, me están robando. Me prometieron 1000 bits y me dieron nada. Qué menudos guarros que son en streaming de Sir William, tío. De tal palo tal astilla, así que deduzco que es el puto Sir William el culpable. Oye, ah, vale, creí que me iba a decir que no puedes. No, me... ¿No te acuerdas de... ¿Cómo voy con...? Pues su máscara. ¿Qué máscara me tengo que poner? ¿La de cartero? ¿Qué? No recuerdo ni las melodías básicas. El anterior le di a enviar sin querer. Es que no he jugado nunca en 3DS. Nunca. Esta es la primera vez que estoy jugando un juego de Zelda en 3DS. Es la primera. ¿Qué pedo con la suerte de Will? Nunca llegaba primero. Y ahora que ha puesto el bits que no tengo, justo llega Prina. ¡Qué estafa! Bienvenido a mis streams, tío. Me compré la Prime, ¿qué? De hecho, hasta aquí llegué. Tengo que embargar mi casa. No tengo ni una Wii libre. Ahora ya estoy full atente. ¿Qué tengo que... ¿Qué máscara tengo que ponerme con la señora? Tío, mínimo pilla los cofres que puse en Discord. No. Aquí, now. Por semen de oro. ¿Dónde son iguales? Pero... Son la melodía igual, pero ¿qué botón es cada cual? La de Café. Ah, vale. ¿Que esta señora es la madre de Café? Hostia, me estoy enterando el lore. Venga, señora. Soy yo. Café. Ah, que me pide un ítem. Toma. Toma, señora. Mira, pedazo de mierda. Bueno, me sirve para apostar en los perros. Eso no está mal. Que los putos perros se van a volver una adicción, de verdad. Voy a guardarlo antes. Lo que tengo curiosidad es, ¿mantengo el objeto en el randomizer? No, el objeto lo he perdido. Habría estado bueno que me mantuviera en la cartita. Había ganado, ¿no? Bueno, técnicamente... No hay ningún perdedor, ¿no? Oye, los objetos de la tienda de curiosidades me pone que puedo conseguirlos ahora. ¿Por qué? ¿Puedo conseguirlos ahora? ¿Tengo que ir con alguna máscara o algo? Por sal de ahí. ¿Cómo se consiguen las cosas de la tienda de curiosidades? No puede, necesitas 500 rupias. Pues me marca como que puedo conseguirlos. No sé, debe estar eso bugueado. Depositar todas las rupias. Vale, rupias depositadas. Hoy voy a guardar partida, que hace mucho que no guardo. ¿Lo mismo es por hablar con Café? ¿Question mark? Voy a mirar la tienda. Vale, voy a mirar la tienda. Antes de irme, solo por chequear. Siempre me equivoco. Creo que se llaman los países que empiezan por C y tienen norte y sur. La Cochinchina norte y la Cochinchina sur. ¿No? ¿Esos? Hola, señor. ¿Eh? Hey. A big bomb back. Check. 100 rupias está el saco grande. A lo mejor es por eso. Pero no sé. Yo esta semana que viene tengo que recuperar mis 4000 y pico Wii libras. Necesitas evitar el robo y entonces le tienes que comprar la máscara rara por 500. ¿Y cuántas cosas hay que hacer? Me cago en todo. ¿Y cómo era el gentilicio de Corea? Kim Jong-un. ¿Cómo lo hice eso, Ryan?
Es que no lo sé, pues agárrala con la mano. No me lo sé, tío. Coreano, pues me la agarra con la mano. En fin. En definitiva, el que ama a China, ama a ama. Cuanto más me la mamas, más me plazco. No entiendo nada de lo que está pasando, tío. Estoy intentando colarnos un chiste como super mega básico, ¿no? Y se me hace como muy XD. Sergio, te odio. Pero, brother. Vale, a ver, ¿cómo iba la misión esta? Tengo que esperar al mediodía, ¿no? Mediodía. Mediodía. No, mediodía no, a las 2 a.m. Y hablo con la máscara de café. Vale. Tío, la misión de esta es una mierda. Es una mierda que no me dejen la carta para poder continuar la misión cuando me dé la puta gana. Bueno, en fin. Hablamos aquí con la señora. Vale, señora. Vete, cartero, vete. Vale. 11:30 de la noche en la cocina. Vale. Perfecto. A las 11:30 en la cocina, me dijo. ¿Cómo funciona el comando? ¿A quién le puede poner un comando? Exclamación suave funciona. Exclamación suave y te da el comando. Vale, tengo que... 11:30, ¿no? Llego a las 12 también funcionará, ¿no? Bueno, da igual. Llego pronto por si acaso. Exclamación suave. Ah, no, funciona la exclamación suavemente. El suavemente es el que funciona. Qué menudo pedazo de texto que es. Arimer, ¿cómo estás? Cosas que le diría a mi bisabuela, supongo. A las 11:30 en la cocina, mi hora de cenar. Mi hora de cenar con mi hermano, bro. Con mi bro hermano, por si acaso un hermano no era bro. Ahora tiene que ser bro hermano, ¿sabes? ¿Y a qué hora es el robo? En 64 no se podía elegir la hora, o sí, no, no se podía. ¿Ya ha pasado? ¿Era a las 10? No, ni de coñas a las 10. Ni de coñas a las 10, ¿no? El cuaderno que para eso lo tienes, vale. ¿Cuál de todos estos es? Que hablaremos en la cocina. Ya estoy en la cocina. Señora, que me tengo que ir. Me tengo que ir. Tengo que ir a salvar un robo. Corre. No, esta no. Esta, la de correr. Vamos, 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 vamos. Que no roben a la vieja. La vieja, yo te salvaré. Vieja, 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 te salvo. Vieja, vieja. Vamos a ver a qué hora exactamente es de la vieja. 12:20. Ah, bueno, está chido. La vieja está a salvo. Por ahora. Hola, Mar, ¿cómo estás? Ahí dice algo, pero está en código secreto con letra pequeña. Bueno, pues mientras voy metiendo la carta, ya que estoy. Ching. La vieja está salvada y nadie puede decir lo contrario, ¿eh? ¡Chen! Bueno, por ahora no se sabe. Tranqui, llegaste a tiempo. Llegamos a tiempo de sobra. Quedan... Eso, 10 segundos. Sé que estuvo al principio del directo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ahí está el mensaje código. Y si puse esos botones, pues gana la carrera, ¿no?
Vale, y ahora que en el día 2 hay que hacer algo. Entregar la cosa esa, ¿no? O sea, ir a hablar con Café y... Creo que es el de Opene, sí. Mi favorito. Y no golpees el saco. Mató a la vieja. Voy corriendo la Karina, que me estoy poniendo nerviosa. ¿Por? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo? Vale, vieja salvada. No sé, no, 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 no. Ah, vale, vale. Hola, Pablito. Llevo todo el día así. Bueno, luego hacemos llamada. Y nos olvidamos de los problemas. Vale, el día 2 tengo que hacer algo. Es entregar... O sea, ya he entregado la carta. Entonces ahora tengo que ir al día 2. Que es... Pepe, Pepe. Mira el Rock, ¿qué tal? Es el meta. Digo, sex meta. Y Pablito... ¿Cómo estás? Bienvenido por acá. El Lurk en el móvil. Op, epic. Cada letra está delante de la verdadera. Por ejemplo, E igual. Buah, me toca cambiar eso, me cago. No me apetece pensar tanto, tío, lo siento. ¡Ay, ya, ya! No me dio nada. No, no, porque la vieja lo importante es salvarla para que la vieja haga cosas. Como llevar la mercancía secreta a otro lado. Yo siempre. Vale, ¡No! Siempre me equivoco. Tío, me equivoco de todos los putos botones. Este, esto. Deseo que. Pinga. Deseo pinga. ¿Algún problema? Vamos a avanzar a las 4. Internas asignadas en el D-pad. En el randomizer te deja meterte en la cruceta. Igual que la ocarina la tengo en la cruceta. Te da la máscara de bomba. ¿Sí? Bueno, lo... Es verdad. Bueno, la cosa es que ya lo consigue el premio, así que... Ah, eso no sabía. Cosas del rando, tío. Por eso mola. Hay calidad de vida cuando te hacen estas cositas. El randomizer de Ocarina of Time también tiene un montón de atajos. Y es la polla eso. Ravir, ¿cómo conseguiste el admin eso? ¿Cómo conseguiste ser admin, Ravir? Vale, esto se lo tengo que entregar, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? La tienda de curiosidades abre a las 9. Pone final day, 1 p.m. a 9 p.m. Final day. Vale, final day. Entonces tengo que entregar esto y esperar el tercer día. La respuesta es la verdad. ¿Qué cojones está pasando? Manda, manda. ¿Qué mote es ese, Vita? La primera vez que lo veo. Vale, a ver. Cuidado, chavales. Dentro de nada se vuelven las predicciones. Las predicciones. Me tengo que quitar la mascarita esta. Toma el colgante. Dios mío, la misión esta es terrible. Vale, perfecto. Se lo he dado, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Esperar al tercer día y ya, ¿no? Yo ya no las puedo poner mods a chambear. ¿Qué? Estamos jodidos. ¿Algún mod que pueda poner las predicciones? Voy a asegurarme de que no tengo el ítem. Vale, ítem entregado. Yo soy refuerzo. A Coach se acabó la batería de mi portátil. Eso pasa por no poder cargarlo, tío. Último día. ¿A qué hora tengo que ir a hablar ahora con quién? Tengo que ir a hablar con Café.
Si no estuviera Danka en el Valorant, es que puto Valorant. No me baneo, no te baneo, pero el mensaje de la forma rara no lo leo. Porque persigue 4.000 puntos a 1.000 puntos, Piermont. Cielo, ¿qué pasa? ¿Te dio café y la carta? La carta te la da el tercer día, ¿no? 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 Se me olvidó hablar con él. ¿Seguro? Entra en pánico, ¿eh? ¿A qué hora llega este tío? Bueno, voy a hacerla a partir de las 4 otra vez. Parece buena hora. Igual Rekos está intentando hacer el randomizer. No, pero ahora no. No, ¿quién puso la previa ahora? No, la previa no era ahora. No. Oye, ¿a qué hora aparece el pelotudo ese? ¿A qué hora aparece el último día este? Oye, ¿este a qué hora aparece? Hola, socorro. Habla con Anju otra vez. Tío, esta misión me parece una mierda a nivel de randomizer, ¿eh? Te he dicho que lo va a esperar. No lo sé. Intento ir medio rápido porque sé que esta parte es aburrida para todo el mundo. Dentro de Mario con la Karina. ¿Cómo que dentro de Mario? Hola, Vita. Rey Dede, ¿cómo estás? Porque a 6 tiene que estar en Ikana. Ya. Yeah. No tengo ni idea. Estoy perdido. Estoy perdido, chavales. No tengo ni puta idea de esta misión. La odio. Habla con la señora esa. Estoy harto de esta misión. No quiero jugar más. Bueno, no he visto que has hecho, dejado de hacer para decirte. Pues cagué. Pues es lo chulo de la misión. A ver, la misión es la polla cuando la haces la primera vez, pero yo en un randomizer que quiero simplemente el otro premio, pues me lo podrían por calidad de vida haber mantenido el premio, ¿no? Haber mantenido la puta carta. Pero bueno. Bueno, yo voy a esperar a las 6. Si a las 6 no está, pues ignoro la misión y confiamos en que nunca haya ningún premio ahí. Si es más gracioso, supongo, me pego un tiro en las pelotas. Que no textos que no tienen sentido, coño, Joel. Que pare ya el ese. Yo la gatete. A ver. Please. Me está irritando ya. ¿Qué me irrita esto, tío? Pero quería quitarme esta puta mierda de misión, Liri. No quiero el arco ahora. Sí, que me renta el arco, pero quería quitarme este check de mierda. Porque es un check de mierda, es el más aburrido. Y luego seguir con el resto del juego. No me gusta este check, lo odio. Quiero quitármelo de en medio y empezar a divertirme. O sea, no empecemos con lo bueno, no. Es ¿qué coño he hecho mal, tío? Así que el ladrón no viene.
Ah, coño, pero eso me dijisteis que hiciera, ¿no? Voy a matarme. Voy a tener que hacer esto. Voy a tener que hacer una puta tercera vez esta puta misión de mierda. Os odio a todos. ¡Me voy a tirar el arco! ¿Te gusta? ¿Te gusta Doraemon? Sí, Doraemon está en la polla. Vale, ya sabemos dónde está la máscara esta. ¿Pero por cuánto la vendes? 500 rupias, tío. ¿Cómo cojones? ¿Cómo? Eso que me abriría dos premios, ¿verdad? Sí. No, es que no puedo llevar 500 rupias, no tengo la cartera grande. ¿Me puedes comprarla porque no tienes la cartera grande? Pero no me dijiste que era para que te diera... Para que vendiera... Bueno, yo qué sé. Aquí ha habido un poco de miscommunication. O sea que tengo que... Lo típico de que he hecho dos preguntas, habéis respondido a una y por el delay no sé a cuál de las dos habéis respondido. La clásica. Oh, tengo que repetir la misión entera una vez más. No he visto en mi vida. Esa es la que te mantiene los ojos abiertos para que cuando te cuente la historia de la abuela no te duermas. ¿Viste la película de Doraemon y el dinosaurio de Nobita? No, la verdad es que no. Bueno, no pasa nada. Esto lo hacemos una vez y solo una vez y nos vamos a las apuestas de los perros. Al menos lo tenemos dominado. Me sé el juego de memoria, de pe a pa. Esto me está haciendo que ya nunca más tenga problemas con el Mayoras. Tampoco voy a tener muchas más ganas de jugar Mayoras después de esta puta misión. Pero bueno. No, no, ya sé que no tengo que salvar a la vieja, ya lo sé. Entonces lo que tengo que hacer es ir a hablar con la señora esta. Tengo que hacer que sean las dos. El pego, el pego. Queremos ir a los perros. Queremos ir a los putos perros. Vamos, coño. Las dos. ¿Qué estás haciendo? Que juega Haxercore, el Mayoras Mask Randomizer. ¿Y sabes dónde está? ¿Dónde está el jarrón 129? No hay 129 jarrones, hay 128. Si hubieras estudiado lo sabrías. A tu puta casa, yo usuario. Cagaste. Pego Sánchez. Tío, por favor, vete ya, cartero. Pego cartero, gracias. Déjame salir antes que tú. Me ha dicho que venga a la noche. Así que venimos a la noche. Venga, esto era fácil. De que esté pendiente de algo más, Will. No, ya con eso me vale. Gracias por la ayuda, cielo. A la noche. Vale. Es que lo único que necesito es ayuda con esta misión, porque esta misión me parece que cuando quiero jugar un randomizer deberían anularla totalmente. Y no la han anulado totalmente, me han dado las putas flechas ahí, tío. Eso es lo que me ha jodido. Y tener que estar pendiente de esta misión me revienta, porque además yo en los ajustes del randomizer puse que fuera vanilla. Puse que no estuviera randomizada. ¿Por qué coño está me ha salido el arco? Si yo he puesto que esté vanilla. ¿Me daban el arco en vanilla? Hola, Pablembe, ¿cómo estás? Me ha tilteado. Pero bueno, no pasa nada. A mierda la vieja, es lo único que me queda importante. A la puta mierda la vieja. ¿Viste que no sale el símbolo? No me había dado cuenta. Es verdad. Vale, entrego la carta. Avanzo un día. Y me voy a visitar a Cafey. Esa es la idea, ¿no? Entrego el colgante. Y vuelvo a hablar con Cafey. Vale. Pero ahora dos veces con ambos. Sí, voy a machear el texto como un cerdo. El de 4% tarda. ¿El qué? Tengo que hablar con la pava. ¿A qué hora hay que hablar con la pava el segundo día? ¿Vale? ¿Cualquier hora?
¿Por qué tengo la máscara de vaca? Tan activo es el Valorant. La gente habla de eso, de muy bien del Valorant, pero a la vez muy mal del Valorant. Entonces no sé. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la peor misión del Majora's Mask, pero a partir de ahí, una vez se termine, empieza lo divertido. Empiezan las apuestas de perros. ¿La has puesto tú? ¡Se me ha puesto sola! Vale, ya está. Habla con la señora. Me aseguro que habla con la señora. Vamos ahora con café y a las 4 de la tarde, creo que es. Cuando sea necesaria la charla, la tenía al lado. Sí, sí, lo sé, lo sé. Luego vuelvo con Anju y luego vuelvo con café y luego vuelvo... Dios, qué coñazo de misión, ¿eh? Que es preciosa todo lo que tú quieras. Y me parece la polla, pero... Pero qué ortopédicas para un randomizer. Meta, pero he hecho más de menos a Sexmeta. Sexmeta, el bueno, se perdió por ahí. Vale, vamos allá, a las 4. Son las putas 4, ¿no? ¿Qué? Se le mete en decadencia. Solo digo que gracias a mi hermano lo voy a probar. A mí no me digan qué hizo tu hermano, tío. Aquí quieres probar ese juego. Vale, a ver. Niño, venga, corre, coño. También te digo que la cosa esa para mirar por a través de esos ojos me da todo el mal rollo. Tío, ¿podrían skipear este texto? Me digo, si a quien me interesa, Limbo está de rebajas en la iShop a 1€. ¿Limbo qué juego es? Porque creo que me lo recomendaron cuando estaba jugando al Cocoon. Venga, vamos a entregarlo. Ah, pero Sermeta se va. ¿Un euro? Sí. Pues el señor de Novita hablaba diciendo pi. Y no sé por qué yo y unos amigos empezamos a decir pi. Tío, es la clásica. Si se va, ¿qué dices? No se va, va y vuelve. Se hace un Kohan. O sea, ¿os acordáis de cuando este Koga decía chao, bueno, me voy? Y a los 5 minutos volvía. Es el nuevo Sermeta. No es el antiguo Sermeta. Vale, voy a hablar con el niño. Vuelvo con el niño y ya, ¿no? Entonces ya avanza el tercer día. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Me voy a enseñar esa puerta como si fuera algo importante. Ah, que has tocado la campana. ¡Ah! Vale, gracias, Idelgor. Uf, pero nos hemos desatascado en una parte que supuestamente era Vanilla. Y resulta que no está Vanilla. Entonces... Ya, ¿no? ¿Todo nice ahora? ¿Ya puedo avanzar el último día? Vale. Me voy para el Rocket. El clásico Rocket de Sermeta. Vale, tercer día. ¿Y ahora qué? Entro aquí y hablo con el pibe viejo, ¿verdad? Dios, dime por favor que esto funciona. ¡Estoy hasta la polla! Voy a pedir la cena. ¡Dale, Atero! ¿Al final va a ser pichita? Vale, el señor este. ¡Ay, gracias! Tenemos la carta otra vez. ¡Ay!
Se me olvidó pillar dinero. No, todavía no voy a hacer de noche. Vale, chavales, vuelven las apuestas de perros. Vamos a ver qué perro es el ganador. ¿Qué conseguiremos ganar el maldito premio de los putos perros? ¿Conseguiremos ganarlo? Esta es la ocasión, esta es la buena, esta es la buena. Tendremos predicciones, tenemos apuestas. Madre mía, ganaremos con el perro que pillemos ahora. Será el momento de estar el perrito caliente y conseguiremos ganar ahora que se ha ido a Tero. Es el momento de sacar todas las rupias. Vean, 428. No me gustaría perder muchas más rupias, la verdad. Porque es que necesitaré 500. Bueno, pato, el pájaro, un montón y ya está. ¡Coño! Si no toca matar pájaros, por poco que me gustaría. Vale, a ver, chavales. El primer mensaje que vea destacado cuando atreviese la puerta será el próximo perro. El próximo mensaje destacado. Cuando yo diga ya. O sea, 3, 2, 1. 1. Ya. Ya está. Si alguien quiere ser el perro, Spidermoncio. Ya está. Spidermoncio se lo ha ganado. Spidermoncio se ha quedado. Spidermoncio, ¿qué nombre le ponemos y qué color quieres? Porque suena como una gallina. Lo que sí que voy a hacer es ralentizar el tiempo. De oro, sí, hombre, vamos, el perro gris gallina. ¿Lo voy a llamar gallina? Joder, gallina. El perro gris no me transmite mucha confianza, así que voy a apostar 50 rupias. ¿Cuál gris? ¿Este? ¿El perro gris? ¿Este de acá? Mira. Vamos a llamar gallina. No, señora. Vale. ¿Cómo? A que no me acepta antes lo de que quiero jugar porque estaba en modo gorón. Venga, va. Señora, este es mi perro. Se llama Gallina. Me cae muy bien. Confío en que mínimo hará top 5. Se viene. ¿Gallina hará top 5? No, se llama Gorotula. Vale, ¿Gorotula hará top 5? Vamos a ver con Gorotula. Gorotula está en el pelotón. Cuidado. Si arrancara un poquito de potencia, puede meterse en el pelotón del top 5, ¿eh? Pero cuidado, se está quedando atrás, se está quedando atrás. No, no, Gorotula, no. Y se quedó atrás. Tiene pinta que pinta F. Pinta F. Gorotula se ha ido a la mierda. Gorotula se ha ido a la mierda. De hecho, va a quedar último. A ver, es que una Gorotula pesa. Eso es cierto. Le ha ganado hasta el perro negro. Yo con eso lo digo todo. Hola, Harlock. Yo solamente digo que si le ha ganado el perro negro, Gorotula lo ha hecho bastante mal. Ya. Vale, a ver. Primer mensaje que le ha destacado ahora es el nuevo perro. Nuevo perro, David Pro. David Pro por fin lo ha conseguido. El negro siempre queda último, gente. Nacho, Nacho, Nemi, Nacho. David Pro, la Predimo. ¿Sí o no? ¿Quién ganó? No es top 5. Lona, tú no. Ah, tú no puedes poner Predis. Y Sergio tampoco. El blanco. ¿Cuál, este? No, agente X, ya te digo yo que no. Sermeta puede, pero Sermeta no está con el Rocket. Puto juego que te ha hecho, excitado. Sí, vale. Le llamaremos David Pro. Ese es beige, eso es por la luz. Mírale cómo es. Es blanco este. Ah, ya. Confiamos. El perro de David Pro va a ganar. Ya que viene a utilizar, se viene. Vamos allá, vamos, empieza en la esquina izquierda. Bueno, la esquina derecha. Uy, cuidado con el perro. Bueno, está en el pelotón, ¿eh? De aquí puede subir bastante, ¿eh? Está como séptimo, octavo. Bueno, bueno, bueno. Cuidado que está adelantando. Está adelantando, ¿eh? Y el perro negro va a ser un perro que se va a caer para atrás. Cuidado, está top 4. Cuidado que está top 4. Está top 4. Cuidado, cuidado que recorta. Cuidado que pueda adelantar. Está el quinto intentando adelantar al perrito marrón, pero cuidado que David Pro que intenta quedar. Se va a quedar quinto. Se va a quedar quinto al final. Va a quedar quinto, no está mal. Cuarto, 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 cuarto. Cuarto, David Pro. Buena, era buena. Yo tengo el randomizer, pues haciendo carreras de perros. Imagina la desesperación. Vale. No ha pillado bien el rebufo. Lo ha intentado, pero no ha podido.
Vamos a seguir. Primer mensaje destacado que vea será el siguiente perro. Hola, Bielpin, ¿cómo estás? Me recomendó abrirte un amigo llamado Rizal. Viva Mongus Sus. Puedo confirmar entonces que le sabes a la referencia. Una pregunta, Will. ¿Tú puedes encontrar una solución lógica a que yo y dos amigos míos queremos tocar Megalovania de Undertale? Somos un piano, un violín y un cello. Tío, eso es la polla. Hacedlo y enseñármelo. Vale, Alan, con la A, ¿qué perro quieres? Hola, Isaías, ¿cómo estás? Y Adrizal está ahí arriba, justo, Bielpin. El dorado llamaré Pancho por el poke de ayer. Vale. Dorado, ¿dónde está el dorado? El puto perro dorado. Tío, que son todos blancos o qué. Ah, el perro dorado está ahí. En vez que ha puesto que no, es sí. MJJS, cagaste. Vale. Pancho, Pancho Gancho. Voy a confiar en él bien fuerte. Solo voy a meter 50 puntos. Vamos allá. Hará top 5 nuestro perro llamado Pancho. Uy, empieza muy lento, ¿eh? Empieza penúltimo, empieza hasta último. Cuidado, es perro de remontadas, pero si se queda demasiado enganchado, no remonta. Que se ha quedado enganchado. Se ha quedado enganchado. Pancho está último. ¿Pancho? ¿Pancho? ¡Pancho último! El perro dorado va a quedar último. No, el perro negro va el primero del pelotón, segundo. Tío, top 5 ahí pegándose. Dos grises, un blanco, uno amarillo y uno marrón. Y ahí tenemos el dorado quedando pelotudo a verga, tío. Pelotudo a verga. Hola, gamer. Horrible, ¿eh? Horrible. ¿Qué estás haciendo? Estoy apostando en las carreras de perros porque si gano, me dan un premio. Tercero. Venga, va, chavales. ¿Quién es el primero que destaca? Spidermonsio otra vez. Pero Spidermonsio, deja de abusar, Spidermonsio. Y el pobre Arcous quiere abusar también y no le dejas. Spidermonsio, ¿qué color quieres? Spidermonsio, ¿qué color de perro te apetece? Tenemos perros amarillos, marrones, grises, negros, beige. Hola, Joel. Will, me quedo sin puntos, puto dorado. Spidermonsio. El dorado, no en blanco. El dorado. El dorado no, coma, el blanco. Entonces, por si acaso, bien, estamos jugando al Majora's Mask randomizado. Todos los premios están cambiados de sitio y hay que encontrarlos para intentar avanzar. Acabamos de conseguir el premio más tocho, que son las flechas. Y lo que no sé es... Ahora quiero conseguir lo de los perros. Porque no va a dar nada, pero me apetece. Apostar está divertido. Vale. Este perro le vamos a llamar Speeder. Dos partidas seguidas, oye, ni tan mal. Vamos allá, vamos allá. Oh my gosh. 50 rupias al perro blanco. ¿Se conseguirá? Speeder. Speeder Dog. Speeder Dog. Ojo, cuidado con el arranque de Speeder Dog. Ha tenido muy buena posición para el arranque. Pero se conseguirá mantenerse por el top 5. Bueno, el perro negro está haciendo tapón, ¿eh? Cuidado que eso puede ser malo porque nos acerca a todos los demás. Nos mete en el pelotón. Cuidado, cuidado. Bueno, pero bueno, sí se mantiene. Speeder se mantiene. Top 3. Top 3. Speeder top 3. Cuidado que puede quedar segundo. Cuidado que puede... No, se va a quedar top 3. Va a quedar top 3. Va a quedar top 3. Speeder. Top 3, Speeder. Top 3, top 3, top 3. Top 3. ¿Cuál es lo más difícil de conseguir en este link? La carrera de perros. Nada, ¿dónde mi mamá? Oye, ni tan mal. Ni tan mal. Venga, a ver, ¿quién es el primero que destaca el mensaje para el siguiente perro? Nacho. Vale, Lona quiere que su perro sea Nacho. Se llame Nacho. Nacho porque es un perro. Vale, eso piensa Lona. Ahora, ¿de qué color quieres? Cafés solo sacan de Perú para... No me dejan ni una. No, el negro. El dorado, dices. Vale, siguiente persona que destaque mensaje va a ser el perro. La siguiente persona... Hola, Emiliano. La siguiente... Arcous. Arcous, ¿qué perro quieres? El negro queda último. Siempre queda fatal. Nunca ganan una carrera. Lamentable, alguna vez quedará top 5. Pero nada más. El dorado. Vale, el dorado. No voy a apostar por el perro negro. Pierdo rupias. No me apetece tener que ir a comprar rupias y matar pájaros. Pues eso se llama Nacho. Pues Nacho ha perdido. Ya está, Nacho ha perdido. Me voy. Vamos allá. Arcous 2. Ahora gana el negro. Vamos a ver. Arcous 2. Está en una buena posición. Va último otra vez, tío. Qué asco los arranques. Oye, pues qué bien ha arrancado Nacho, ¿no?
Bueno, ya se ha ido Nacho a la mierda. ¿Eso es lo que querías ver? ¿Es lo que querías ver, Lona? ¿Cómo empieza de puta madre y acaba quedando de puto culo? Vamos a ver, tío. Arcous, tío. Arcous. 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 Arcous remonta. Pero puede quedar quinto. Por favor, adelanta a todos los del pelotón. Joder, ha ganado Nacho a Arcous, tío. Tiene que haber hecho caso a Lona, ¿eh? Pero es que el perro negro no va a ganar. Es el perro pocho. El que peores posibilidades tiene. Es ludópata. Necesito el premio. Me voy, me voy. No, bueno, le toca a Felipe. Le toca a Felipe. Aunque no había dicho ya. No, no, llevamos 8 horas en las predis de los perros. Pero es que necesitamos ganar el puto perro. Venga, va, Felipe, pero no vale más buferear, ¿eh? Confía en mí, el negro. Sí, hombre, el negro queda siempre el último. Felipe quiere un perro blanco. Este perro ladrador, buen corredor. Siempre fue así el dicho. Destacar mensaje, tío. Pues lo que tienes que hacer es destacar el mensaje y luego dar la predi y poner predi. Big Brain. ¿Qué parte del mapa? En la parte del rancho Romani. Vamos allá. Está viendo los detalles y los perros blancos y grises son los que quedan en mejor posición. Vamos allá. Vamos a ver. El perro blanco de Felipe. Perro blanco de Felipe. Es como el perro blanco de Felipe, el chiste, el caballo blanco, ¿no? Vamos allá. Está en top 5 actualmente. Está top 4. Tío, cuidado. Top 3 de perros blancos, ¿eh? La supremacía blanca en este juego es real. Nintendo el menos racista. Vamos a ver si consigue adelantar. Se puede poner top 2. Se puede poner top 2. Tío, no le dejan adelantar. No puede adelantar. No puede adelantar porque está haciendo el tapón. Pero queda top 3. Me queda top 3. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno, es bueno. Bueno, a ver, chavales. El perro. Iba a decir a partir de ahora. He dicho que no vale buferear. No vale buferear. Así que a partir de ahora, cuando yo diga ya, vale, ya. Shifu. Y blanco o gris muy claro. Vale, este. Tío, Sermeta, te dije el orden, no que lo buferearas. No vale buferear. Lo dijiste, hago clip. ¿Qué dije? Dije que no vale, no dije que no vale buferear. Lo dije, eso sí que lo dije. Para los que tenemos delay no vale, tenéis que buferear mal. Vamos allá, empieza en una esquina, tío. Shifu empieza muy pocho, pero nunca se sabe si puede adelantar. Nunca se sabe si puede tirar para arriba. Dijiste, iba a decir ya, lo dije, eso lo dije, vale. Bueno, cuidado que Shifu está adelantando, está metiéndose en el pelotón. Bueno, está adelantando por la derecha a todo el puto mundo. Top 3, ¿qué cojones? ¿Cómo remonta? ¿Cómo remonta? Cuidado, 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 sigue, Shifu, sigue, adelanta más, adelanta más, adelanta más, queda primero, por favor, por favor, por favor, no. Segundo. A ver, segundo está bien. Está bien, pero si hubiera apostado 80 habría conseguido el premio, pero no tengo 80. Al menos tenemos 100 rupias. Estamos apostando al maestro Shifu. Vale, chavales, ¿quién, ya, vamos, 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 ¿quién es el primero? Spider-Monsio, tío, Spider-Monsio, deja de abusar, tío. El puto Spider-Monsio abusador, tío. Aweifa, tío. Z25, imbécil, ¿qué pasó? Me robaste, Will, tío, que no puedo. Venga, chavales. Ya que Spider-Monsio es un abusador, vamos a darle una Sermeta. Ya que está poniendo las predis. Tío, Sermeta está humildemente poniéndonos pluvopatía a todo el mundo. Vamos a dejarlo. Eliges el perro gratis, puedes coger el color que quieras, incluido el negro que tanto le gusta a Lona. Yo que puse 80, te jodes. Blanco. ¿Este? ¿Este o cuál? Ok. Es que no voy a apostar por el negro, tío. No, este no. ¿Cuál? ¿Izquierda, derecha? Te mato. ¿Contigo? ¿Qué? ¿Que contigo? Hicimos un bingo. No me toca a mí, ¿eh? No, no, lo siento. Bufereaste. Ese, vale. ¿Cómo le llamamos? ¿Sermeta? Chavales, ¿el perro de Sermeta sea el perro ganador? Hay que pensárselo. Porque hay posibilidades. Sex Dog. Joder.
Tío, la gente aquí solo piensa en una cosa y ninguno la hace. Todo el mundo pensar y poco hacer. Vamos a ver, Sex Dog. Vamos a ver, Sex Dog. Hostia, hoy tengo que jugar, Doko, que hombre. Vamos a ver si adelanta algo. Sex Dog se ha quedado atrás. Sermeta, tío. El perro del sexo es malardo. Sermeta, compañero. Me vas a hacer perder mis rupias. Hizo mucho sexo la noche y está cansado. Tiene sentido. Y al menos se ha quedado por delante del perro de lona. Es que fuera difícil, pero... Venga, va, siguiente, siguiente, siguiente. 8 horas llevas en las prerros. No, pero random, es así. Marrón clarito de agente. Vale, marrón clarito. Esto es marrón oscuro, ¿verdad? Entonces tú lo que dices de marrón clarito es este, por ejemplo. ¿No? Mi perro es malardo. No. Entonces, ¿qué entendemos por un marrón clarito? De vida, con tu suento jamás debes ir a un casino. En el casino estoy en positivo. En el casino estoy en más 20 euros, chaval. ¿Marrón este o ese? No hay más marrones. Hola, Lucas. Ese. ¡Vamos! Venga, va. Mis 50 rupias, por favor, no las pierdas tú también. Perrete, agente perro, le vamos a llamar. Lucas, ¿cómo estás? Agente perro. Agente perro. Tío. Claro, estaba muy ocupado en la agencia de perros. Encima nivelé y así me lo paga. El siguiente perro va a ser de Sergio Troll, ¿vale? Pusiste a ser meta, cagaste. Tío, solo ganan a Nacho, tío. ¿De verdad, Lona, quieres que apueste por el perro negro? ¿Tú lo has visto alguna vez quedar top 5? He vuelto, Manel. ¿Cómo estás? ¿Te puedes creer, Manel, que una parte de la misión de Café no estaba randomizada? Y me ha jodido una barbaridad porque manda las flechas. Ahora estoy haciendo lo del perro porque ahora... ¡Ay, no! ¡Que soy imbécil! Bueno, da igual. ¡No! Carga, ¿cómo voy a cargar? No se puede. No es por el arco, es porque tengo que repetir la misión para conseguir la carta otra puta vez. Vamos a comprobar que hemos perdido la carta. Mira, Rocket, por fin eres libre, disfruta. Todo esto pasa porque Sergio Troll quería un perro, menudo quejica. Bueno, ni modo. Toca esperar. Tengo que hacer la puta misión. Otra vez la puta misión. Menos mal que Sergio Troll va a poner apuestas porque ha cargado el portátil y se va a ganar el primer perro, tío. Primer perro. Que perdiste la puta carta. Tengo que tardar a 3 minutos en conseguirla o 5. El perro negro es una mierda, tío. Dilo en un tono obligadamente agudo mientras se quitan las gafas. Me voy a quedar pobre. Bienvenido a las apuestas. No puedo avanzar el ciclo aquí dentro, porque los personajes se tienen que mover. Entonces lo avanzo aquí fuera. Ok, se meta.
Si gana el perro negro, me das VIP. No. Si gana el perro negro, me quito la barba entera. Pero es que no quiero apostar por el negro. Apostaría una rupia si queréis. No quiero perder mi dinero que tengo ahorrado de matar pájaros, tío. A ver, Nacho, te explico. Así brevemente. Estoy en una carrera de perros, ¿no? Y tenemos que votar al perro que cada uno elija. Hay un perro que siempre queda el último. Y Lona ha dicho, voy a bautizar el perro que siempre queda último como Nacho y quiero que apuestes todo tu dinero por el perro malo. Es como... No, no quiero perder mi dinero. Por mucho que quieras hacer la trolación con el nombre de Nacho, pero no quiero perder mi dinero. ¿Cómo? Al sofá. ¿Cómo? Esta noche duerme en el sofá. ¿Qué? Aquí hay mucho lore que me he perdido. Sí, es la más sangrienta de toda la serie. ¿Es la del bate de béisbol? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Porque esa escena la vi y me descojoné. Porque tengo la carta. Cabronazo con suerte. Soy Dios. Bueno, al menos haber hecho el principio ya. O sea, bueno, ¿qué más da? Me la pela. Aprovecha el bug y calla. Efectivamente, me callo. Yo creo que me respondiste al comentario, lo hice. Joder, es que esto era 3DS. La carta en el baño lo tengo usado. O sea, si la cosa ahora, Manel, es que ya tengo. Con las flechas, ya tengo un montón de mierdas que hacer. O sea, ya no necesito ayuda porque ahora mismo las flechas me abren todo el camino. Todo el camino. Pero. Quiero conseguir lo de los perros. Porque, tengo que llegar al tercer día, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba el arco? En la misión de Anju y Cafey. Estaba desesperado. Joder, Haxelcore. Gastarte la suerte del día, eso sí que es posible. Minecraft, agüita, dame un segundo, que me estoy terminando la galleta. Y Sergio sí está entre nosotros. Nada, están los perros sin dinero. ¿Tengo dinero? ¿Qué dice? No inventé. ¿Cómo inventas? A ver, chavales, este perro va a ser de Sergio Troll, así que no destaquen el mensaje. Repito, no destaquen el mensaje. De mi honor, el gente de Sergio Troll no creo que se pueda, sea a menos 18. Vamos allá. No destaque qué, joder. No destaquen el mensaje. Una llamada, Will. Sermeta, Predis, Arby, Agua, ¿este perro o cuál quieres? ¿Los moderadores son suscriptores? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, Kogan creo que no se suscriba. Ese se llamará Perdigón, vale. Perdigón, espera, uy. Espera un momentín. Porfa, dame 1500 puntos, please. No. Están... Ya no se pueden devolver.
Son 500 puntos, tío. Mañana entras al streaming y te dan 500. Apuesta bien y ganas 500.000. No, no es algo que se consiga fácil. No, tienes que pasar mucho por los directos y ya está. Durante un año o algo así. Salvo que seas Lona, que consiguió el mod el primer día que se pasó porque tuvo suerte. Vamos allá. Perdigón, el perro de Sergio Troll. A ver si hay suerte. Corre como el viento, Perdigón. El caballo de Toy Story era, ¿no? Vamos allá. Vamos, 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 Perdigón. Está en el top 6, top 7. Está ahí encontrando buena, buena posición. Se dispone. Tiene una buena posición para el late game, ¿eh? Para el top 5 lo tiene. Un poco analistas estamos ahora mismo, pero no. Está, uf, está top 6, tío. Está top 6. Necesita que galope un poco más rápido. Por favor. Por favor. Adelanta uno más. Solo uno más. Uno más para que me devuelvan la pasta. Uno más para que me devuelvan la pasta. ¡Perro de mierda! ¡Oh! El perro negro ha quedado el penúltimo. No voy a apostar por el perro negro. Perdigón, cagaste. Vale, a ver, chavales. Primero que destaque el mensaje. El primer mensaje que vea destacado a partir de ahora. Y que no apueste por el perro negro. Perro marrón, zapatos. Vale. El que está corriendo. Tiene tu cara. Sí, te imagino así. Con esta carita, con el bigote para abajo. Todo adorable. Lo ha ganado, tío. Me vale. El bigote para abajo. Dale whisky a ese puto perro. Hay que ser el primero, Coque. Tienes mucho delay. Y Zapatos tiene mucho delay en su perro. Dios mío, no ha arrancado. Sigue en la línea de meta. Joder. Pero qué cojones, tío. Tío, qué mierda de perros son estos. Creo que hay que tirar por perros blancos, ¿eh? Vamos, que no quedas último. Vamos. Te ha ganado hasta el perro. Bueno, no te ha ganado Nacho. No te ha ganado Nacho. No tiene pinta de que vaya remontando. No tiene ninguna pinta. No. Vamos a ver el siguiente que destaque mensaje. Vamos a ver el gris de Gongo. Esta vez uno blanco. Eu confío. Nana. Gris oscuro. Este perrete. Este tiene cara simpático. Mírale cómo mueve la colita. Sí, vale, Gongo. Me la juego, Lucas se la juega. Vamos allá, por favor. Tío, llevo fácilmente 3 horas y media y no gano, ¿eh? No gano. Con 3 horas y media no. Pero llevo 2 horas y media y no gano, ¿eh? Vamos, perro Gongo. Vamos, Gongo. Gongo sale en buena posición, ¿eh? Tiene el pelotón bueno. Pelotón bueno. Vamos allá. Por favor. Que top 5 está bien. Top 5 está bien. Hostia. Por cierto, Joel, no pienses que porque alguien juega un mod me está copiando. ¿Cómo está el perro? ¿Cómo está el perro? Está en el top 5. Está pegándose. Está top 4. Top 4. No está nada mal. Top 4. Triple perro gris. Perro gris supremacía. Casi top 3, tío. Casi top 3. Ni tan mal. No cerraron Predi. Ah. Oye, ya tengo curiosidad. Quiero cuando voy a ver qué ha hecho del videíto. ¿Pero qué dices? Ah, vale. No está mal. Mientras no sea mi miniatura, yo siempre soy feliz. Vale, ha quedado top 4, ha recuperado la pasta. Oye, no está nada mal, Gongo. Gongo, ha sido buena esa. Venga, a ver, chavales, a partir de ahora, lo siento, agente, te pasaste demasiado pronto. Te pasaste de pronto, le metí delay. Gamer, le tengo que llamar Soap. ¿De qué color quieres que sea Soap? El dorado era buena. Ha puesto todo por no. El perro de Gamer, no creéis en él. Blanco, vale. ¿Este perro blanco o quieres otro perro blanco? Vale, a ver. Predis. Vamos, mi perro gris en la vida real. Oye, pues ha quedado cuarto, no está nada mal. Gris supremacía. Ese, nice. Vale, Soap. ¿Qué os parece si a partir de ahora es obligatorio en el destacar mensaje poner el color del perro que queréis? Así se hace todo más rápido. Vamos a ver. A ver, estrépete. No, el perro empieza en el pelotón malo, pero es porque le han hecho el tapón. Ahora está pillando una buena línea recta sin perros de por medio y está empezando a adelantar. Está haciendo el tonto, tío. ¡Sepárate! ¡Sepárate y ponte a adelantar, imbécil!
Oh, Soap. Soap se va para la verga, ¿eh? El Modern Warfare no nos trae buena suerte. No. No nos trae ninguna suerte, se ha ido a la mierda, tío. Al menos adelantaba Nacho. Eso sí es cierto. Intento hacer el randomizer, pero necesito el PRM de los perros. Me tapo, ¿no? El maldito zapato. Sambisdi, ¿cómo estás? Vale, a ver. Siguiente mensaje destacado que ve a partir de ahora. Isal, bufereaste demasiado. Gongo otra vez. Fireflame, venga, hombre. Venga, otra vez el dorado que tiene Runner Premium. Vale, Gongo con el dorado. Lo siento, Gongo lo hizo bien. Adrisal se pasó de pronto, tío. Que salió, fue no. Esperamos. No, pulpa de Makarov, tío. Vamos a esperar un poco a que la predi avance. Voy a tomar mientras una galleta. Por favor. Bueno, contamos cosas random del día. ¿Qué tal vuestro día? Yo he ido al dentista. Hacía mucho que no iba al dentista. Sorprendentemente, este es el primer dentista en el que no me echan la bronca. Ha dicho, joder, tienes bien los dientes, te los está cuidando bien, tal, no sé qué. Ojo. Yo quería chequearme, por si acaso tenía una caries. Porque tuve un diente sensible durante mucho tiempo. Y dije, tío, no sé, yo creo que eso a lo mejor tiene una caries, chequéatelo. No sé. Y me dice que no. Y luego de repente me dice, ah, pues sí. ¿Tiene buenos dientes? Bueno, uy, justo el último diente. Justo este último diente, tío. Este hay que empastarlo. Y llego. ¡Qué asco! Pero bueno, tío, la cosa de este dentista. A menos ha sido súper rápido. En 10 minutos han terminado, ha sido súper, súper rápido. Y la anestesia no me ha dolido mucho. Ni me he sentido. Luego la anestesia se me ha ido bastante rápido. Podía hablar normal. No he tenido la cara de esto que se te cae y sientes que se te va a morir, ¿no? Un paste chiquito. La cosa es que usaba un taladro normal, el típico taladro finito que hace mucho ruido y suena asqueroso y huele asqueroso. Pero luego había otro mini taladro para terminar de limpiar así, en plan, dejarlo todo bien. Y tío, ese taladro me temblaba el cráneo. Eso era como, tío, pero tío, que eso es para perfilar detalles. ¿Cómo cojones me está explotando el cerebro con esto? Dime, coño, pero qué coño. No, está bien. Ya tengo el diente nice, así que he hackeado Corsa y ahora no puedo recargar el bonobús y estoy enfadado. Pero ¿por qué, mirando qué cojones? ¿No deberían dar buses gratis? ¿Y anestesia, Lucas? ¡Qué horrible! ¿De quién es este perro que se me ha olvidado? Eso me pregunto yo. Tío, qué cojones, vaya robo. O sea, han hackeado para siempre. Hackeo, un besito gigante. Voy a gastar 1.30 en el bus, tío. Bueno, yo con mi bus eran 4.5. Vamos a ver. El bus era de Gongo. Gongo otra vez con el perro dorado. Perro dorado for the win. Oye, cuidado que está remontando fuerte, ¿eh? Mira qué carrerilla ha metido por ahí. Se mete en medio del pelotón. No sé, así no vas a conseguir empujar a todos los perros, ¿eh? Cuidado que Nacho puede hacer un buen tapón. Cuidado que esta puede ser la buena. Está top 4. Por favor, enseñadme el top 2. ¿Top 1? ¿Top 1? ¿Top 1? ¿Top 1? ¿Top 1? ¡El perro dorado de Gongo! ¡El perro dorado de Gongo! ¡El perro dorado de Gongo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Por fin! ¡Somos libres! ¡Se acabó! ¡Se acabaron los perros! ¡Dame el premio! ¡Dame el premio! Sí, sí, sí. Dame algo importante, tío. Que me pasa aquí horas. Me quieren matar. Bueno. ¿Y las risas qué, eh? ¿Y las risas qué? Puta señora, vaya. Aquí hay un tablón con los perros que hay. Qué guapo. Yo me río. ¿Cómo cuánto dices que te has gastado en esto? Unas 600 rupias a lo mejor. 600 rupias, 2 horas. A lo mejor han sido más rupias. Pero unas 2 horas sí. ¡Ajo! Muchas gracias por la like. ¿Qué tal el streaming?
Creo, Capitán Price. Bueno, ¿qué os ha parecido las apuestas de perros? A ver, lo bueno es que ahora podemos avanzar. ¿Y dónde querríais avanzar vosotros? A ver, ¿vamos a la zona Goron? ¿O vamos a los minijuegos? Yo, o sea, no, tengo rupias, me voy a los minijuegos. Me voy a los minijuegos, tío. Es última noche, tampoco me va a dar tiempo a mucho, así que minijuegos. Se viene el peor minijuego de todo Majora's Mask. ¿Por qué los minijuegos de la saga Zelda son tan buenos? Sí, la carta, por eso, como es la última noche, me voy a esperar por acá. Que no se me olvide, no se me olvide. Gracias, Liri. No sabes que son kilométricas. Link es un ángel. Un ángel casi canónico de la Biblia. La cosa es, ¿por qué todos los minijuegos de la saga Zelda son tan buenos para las predicciones? O sea, Ocarina of Time tal vez no, porque no, pero Majora's Mask tiene el de los perros. Skyward Sword tiene el de los hoyos y las rupias. Y hasta ahí mi conocimiento de la saga Zelda. ¿Devolviendo bolitas? ¿Qué? ¿Qué es eso? Gran conocimiento. Dice al menos que intentaste al perro, Joel. Bueno, pues ¿dónde está la sub? Dame la sub, ¿no? Normalmente cuando tienes más fáciles cuando te dan objetos, pero como perder, que perder 2 horas para un pedazo de corazón es una mierda. Está divertido. Vale. Señor, este es muy difícil. Creo que este es el minijuego más difícil de todos. De toda la saga Zelda, casi incluso. Oh, Dios mío, qué baja sensibilidad tiene esto. No se mueve una mierda. Tío, que tardo 30 años en moverme de izquierda a derecha. Qué asco. Qué asco. ¡No! Ya no lo hago perfecto. Bueno, supongo que puedo conseguir el minijuego los 40, ¿sabes? Los 40 el premio. Pero que es que qué sensibilidad más baja, tío. Vale, al menos si son 3 me da tiempo a disparar una flecha equivocada. Vamos a por 40. Pff, creía que había fallado ese. Joder, qué poco tiempo dan para ese. Tío, no me puedo creer que solo fallé uno. No me lo puedo creer. Está pensado para giroscopio. Amigo. Sí, mejor me sentí un francotirador tryhard. Joder, pues lo difícil que es. Bueno, a ver, el primer premio. ¡Una botella! Gracias. De verdad. What the fuck, se le ha metido lag. ¡Una botella! No, fuera de coña, esto es God. O sea, aunque no sea un premio importantísimo, esto me renta para cuando tenga que llevar los huevos. Vale, vamos a por los 50. ¿Y la Predi para qué? ¿Qué Predi? Hugo Boss, ¿qué pasa, mi niño? ¿Cómo está, Hugo? Vale, por favor, quiero conseguir. Debo conseguir 50, tío. No puedo cagarla ni una vez. Qué asco de minijuego. Y mientras me tiembla la pantalla. Sí, hombre, venga. Venga, Nintendo, vuelve lo más difícil, ¿no? Vale. Se queda para la siguiente. ¡No me lo creo! ¿Cómo puedo salir de este minijuego? ¿No hay ninguna manera de salir del minijuego? Esperar el tiempo, supongo, ¿no? Hasta luego, tostador, y bueno, me renta la práctica, supongo. ¿200?
Joel, por favor, deja de repetir ese mensaje, que ya te he dicho que si vas a regalar la sub, regálala ya. Ay, otra vez fallo el puto mismo, tío. No me da ningún premio, no me recupera ni las rupias por fallar solo uno. Joder, qué traija el pibe ese. Venga, va. Este ritmo me lo voy a acabar sabiendo de memoria, tío. Aunque la clave es como ponerse en esta esquina. En esta esquina siempre hay uno. Casi. Casi la cago. Dios. Vale, esa esquina es God. Fuera de coña, ahora que he pasado el difícil, estoy nervioso. Bueno, en verdad el difícil es el que son 5. ¡Oh, Dios mío! Es una dala azul porque no ha querido. Venga, quedan 9. Lo que no entiendo es para qué el tiempo de esta mierda. Rollo... Vale, nice. Pero ¿para qué el tiempo? Sí o sí van a pasar las rondas. Vale, por favor, dame algo que no sea un corazón. No me lo creo que me lo das ahora. Ah, bueno, esto no me ayudaba para los perros, ¿no? Bueno, esto me ayuda para el volcán, o sea, la montaña. No está nada mal. No está nada, nada, nada mal. Muy buena, muy, muy, muy buena. Estoy pensando, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda bastante tiempo. Voy a Ikana a entregar la poción roja, pero necesito una poción roja. ¿De dónde saco una poción roja? Bueno, pues vamos a tepearnos. Si te tardas en hitear, no te alcanza el tiempo. Ah, que es por tiempo lo de pasar de una ronda a otra, pero si ya ha habido alguno que no me ha dado tiempo a disparar a uno. Obligatoria para los Goron. Ah, pues entonces, nice. Hasta luego, Lucas. Goodfall, solo tengo esta en Goodfall. Qué pedazo de puta mierda. Yo, Felipe, no vuelvo a apostar en mi vida. Has aprendido una valiosa lección. Tío, ¿puedes dejar de caerte? Es muy tonto. Me encanta. Ay, Dios. En fin. Me vuelvo... Scrub de esto y voy para adelante, ¿no? O siendo niño puedo nadar, ¿no? Pero siendo Goro me lo tanqueo el daño y ya está. Bueno, Goron también se cae, pero va más rápido. Vamos, corre. Mira que es bobo, ¿eh? Da un paso y se tropieza. Mira que es bobo. Hay un punto de vuelo. Pues a mí no me va a funcionar. Supongo que no he guardado la partida ahí. Oh my goodness. Hijo de puta campero. Venga, va. He guardado al menos. Voy para allá. Nada, nada, rápido. Joder, qué lento. Vale, voy más rápido con la máscara. Oye, ¿puedes ponerte la máscara? Ah, no te puedes poner la máscara si eres el niño. Vale.
¿Cómo? No puedo matar a ese. Oh my god. Me cago, cagué. Que me voy a morir, también te digo, ¿eh? Espera, eso sí, voy a intentar ponerme. No, en los ítems. Ponerme el arco, aunque sea sin flechas, y quitarme la máscara de vaca. Me voy a poner el scrub y de vuelta para casa rápido. Adiós, trepete. Oye, el coso este lo... Ay. Ha saltado de verdad el nenúfar. ¿El bicho ese lo puedo matar siendo Deku? ¿O lo tengo que matar...? No se le puede matar así, ¿verdad? ¡Te lo rebota! Siendo Zora lo puedes matar. Pues allá vamos. Me voy a morir. No puedo disparar. No puedo disparar, tío. No me da tiempo. ¿Cuándo juegas SMEO? Mañana. ¿Hay una manera de salir de este sitio de mierda? Ay. ¡Qué puto asco! ¡Qué putísimo asco! Hola, Paragons. Yo creo que ya es de noche. Voy a entregar la carta. Vale. ¿Qué vas a hacer mañana en SMO? Cada luna soy más grande. By the way, Joel. Este Steve no me ha copiado porque yo hice que cada luna me daba un rebote extra en Capi. Steve ha hecho que infinitos rebotes desde el principio. Así que piénsalo. De cualquier manera, para eso. Y lo segundo, que cada uno podemos jugar lo mismo, tío. Si yo juego el Tirso de Kingdom y estoy jugando el Tirso de Kingdom, pues no pasa nada. Va, a ver, señor. Que ahora me acaba de venir a la mente. Por favor, entrega esto. Ahora dame un premio. Toma. No sé si te habéis hago 6 PM. Cagaste, Joel, lo siento. Mira que molaría que estuvieras, pero... Joel, hecho Romani. Podría. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondas? Why are you running? Gracias por el recordatorio de lo de la leche. Porque me está dando por culo el sonido que flipas. O sea, síguelo al bar, entra con él, sal. Y cuando esté fuera te da el premio. Vale. Entonces... Máscaras. La de la vaca. Qué rápido es. El tío va rapidísimo. El premio SAD. O menos mal que hemos empezado con el premio ahora, porque si no, no le daba tiempo a llegar, ¿eh? No cago. Pues el sábado, please. Nope. Cuando haga el vídeo y si no, también estará publicado en el canal de los resubidos. No sé, será probablemente el martes o el miércoles cuando se publique eso. Va rápido, pero aquí es lentísimo, Spearmonsio. Yes. Para que no te pierdas. Este men es Flash. Sí, sí, sí. Mira este salto. Mira esto. Mira, Tech. A ver si vosotros podéis hacer eso en la vida real, ¿eh? ¿Qué le pasa al cuello? No lo sé. No quiero decir nada, pero lo tiene chueco, sí. En la vídeo me ha querido, sí, enseñaría la miniatura, pero no la tengo hecha. La haré esta noche de chill, ahora que termina con los mods del Mario Odyssey. ¿Tengo que entrar yo también? ¿Entro? Joel, deja de pedir eso, porfa. Sí, vale. Te he respondido yo y te has respondido de dos. Y ahora te he respondido yo. Joel, deja de insistir. Venga, señor, entrega la carta. Ah, es diferente que yo se lo entregue a la señora a que el señor este se lo entregue a la señora. ¡Oh! Entiendo.
Vale, señor. Sí, eso. Intente. A ligar al parque, babies. A ligar al parque. Si no está el Zora, ¿no? ¿Qué día estaba el Zora para hacer lo de la música? Vale, le espero fuera. Están Furious 11. Venga, señor, siéntate ya. Aquí tienes un huequito para sentarte. Please. Venga, vamos, señor, por favor, ya llega al destino. Tío, va más lento que yo cuando en lo de cada luna voy más rápido en el reino del sombrero, ¿sabes? Venga, señor. Mira, y se va corriendo libre. Soy libre y yo me entro aquí congelado. ¿Serás? ¡Oh! Tanto para nada, tío. Tanto para nada, tío. Oh my god. Voy a matarle. Troleador cara literal. Voy a entregar lo de la poción. ¿Hay límite de lo de la poción? Creo que no, ¿no? No. Vamos a hacer lo de la poción a... en la zona de Icana, y así pues eso es un premio cortito y es el único premio que puedo hacer en Icana. Me quedaría el minijuego. Uf, el minijuego del. El otro último minijuego queda del juego, tío. Pero no me apetece hacer ahora minijuegos. ¿De qué estás desbloqueado? Sí, se me había olvidado dónde estaba yendo. Me había rayado, en plan, ¿qué tengo que hacer? Pensamientos intrusivos. No. Consulta que es fall. Con dos os es you fool. Es como que te ha engañado. Foolish es engañabobos. Sabes, es una trampa. Fool es cagaste. Tonto, sí, tonto. Eso de los pollos, yeah. Tonto, inútil. Joder, oye, cielo. Tampoco me digas tantas cosas, tantas groserías, oye. Joder. Oye, calma, que ya entiendo que la he cagado con lo de eso, pero... Migme. Se me olvidó hacer esto. ¿Y qué canción te enseñan ahí? Gracias, Liri. Porfa, manden un besito a Liri, que es muy grande. Y me ha ayudado con eso que siempre se me iba a olvidar. La de volar. Ah, y yo la aprendí en otro lado. Épico. ¿Chu? ¿Cómo que chu? Bueno, pues le debo un besito. Le debo otro besito. Es una rueda con pinchos. Es maravilloso. No, la aprendiste ahí. Ah, sí, pero no desbloqueé el búho. Soy gilipollas. ¿Es ya tarde o...? ¿Es ya tarde o tengo que salvarla? ¡Yo remix acelerado! Ah, no, no, está acelerado. ¿O sí está acelerado? Ya no sé si está acelerado. Uy, ya no me lee. No. Hola, Isaías. Bueno, pues ni modo, el próximo ciclo. En algún momento haremos lo de la poción. Si estás en el Final Day no aparecen. ¡Ah! Joder, le sabéis demasiado, ¿eh? No tengo ni puta idea de este videojuego. Tal vez tiene una versión ralentizada a por PCs. No, todavía. ¡No! ¡Ostras tú! ¡No! ¿Qué peces? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! Calma, calma, calma. Que voy a ir a por peces, teniendo el arco y pudiendo ir a toda la montaña Goron, que hay 18.000 mierdas. Sí, hombre, estás tú que voy a por peces. Lo Genex.
Abajo de donde venden bombas, venden las pociones en Clock Town. ¿Ah, sí? No lo sabía. Me ha dicho con tono full de pueblo. Anda, anda, tú que vamos a ir a por PC. Anda. A por PC. No, aquí en este poblado vamos a por PC. Este poblado, los peces vienen a nosotros. ¿Dónde están las pociones? Pop después de fumar. Calla, que me he jodido la garganta haciendo esa mierda. No le sé si empieza el tiso de Kindo. El tío que se intenta rascar la espalda. Así es como me imagino a Polvin. 30 rupias. Vaya. Ey, eso ofende. Es que tiene el peinado de tu personaje de no me acuerdo de qué juego, del Pokémon, creo que era. Tío, es real. Tiene tu peinado del Pokémon. Del Inazuma, eso. Bueno, whatever. En fin, sigo con la rana. Muchas gracias, tío. Confío en ti para no perderte. Confiamos. ¿Cómo era la canción de Pona? Tururú. Tarareo y lo convierto en melodía. Soy un dios. Yo creo que lo haces en menos de 12 horas. Yo no estoy tan optimista. Yo no lo creo. ¿Y no vas a hacer lo del mono? ¿Cómo que lo del mono? Es que todo eso ya lo tengo hecho. Vale, a ver. ¿Tengo algo de magia? Dime que me queda un poquito. Me queda el justo para poder ver al tío y darle la poción. Vale. Por tu madre no te bebas la poción. Vale, bien. ¿Pero dónde está el señor? No, tú no. Que no tengo magia. No tengo magia. Cállate, cállate, cállate. ¿Y el señor? Se me acabó la magia. Uy, ¿es donde las Gerudo? No. Si no, siempre fue aquí. Sentido. No, en Ocarina es aquí. En Ocarina es ahí abajo. Te lo puedo asegurar porque. Vea, me acuerdo. En 3DS no está ahí, es en la fortaleza de los piratas. Porque la han cambiado de versión. ¡Hostia, Dampé! ¿Existe en este juego? Qué guapo. Yo debería mover. ¡No! Kaby, tienes un minijuego con él. Hostia, es verdad. Que es peor que lo de Anju y Café. True. Eso también está randomizado. Que todo está randomizado. Vale, pues entonces vámonos. ¿Hacemos el minijuego de tiro con arco y nos lo quitamos de en medio? Yo creo que es lo bueno, quitarse los minijuegos. Porque son asquerosos. Y así ya solamente nos queda el lore de la historia. Y así toda historia. Prra, 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 del tirón. A ver, ¿cuántos puntos tengo que sacar para sacar un perfect en este minijuego? Hostia, aún nada. De la nada. A ver, es que prefiero quitármelo, porque si corto por hoy, prefiero cortar en un punto en el que no haya mucha historia que avanzar para el próximo día darle pum, caña y hacer la historia ese del tirón. Entonces... Hacer minijuego está bien.
No es sabe Rabi. Qué chistoso. Pues no lo he dicho aposta. No lo he dicho aposta, por favor. No se meta conmigo. ¿Qué puerta es? ¿La de arriba o la de abajo? Tiro con arco. Vale, abajo es pescar. Yo tengo que hacer mi juego de tiro con arco. Toma, jarrón a la mierda. Y una rupia. Nice. A ver. ¿Pero tú no estabas donde el barco? ¿Este tío tiene teleport? Veo dos links. ¿Cómo? Toma, chaval. 100 puntitos. Uf, qué bien se apunta, con la cámara lenta esta. ¡Toma! ¿No digo que las texturas de esto están rayadas? ¿Están ¿Por qué no se han puesto de pie? Mierda. Tengo que matar a aquel pelotudo allá arriba. Coño, la luna, qué miedo da, ¿no? ¡Qué miedito da la maldita luna! Vale, perfe. Pajarito, por acá. Ya te digo, creo que la textura ya está bugueada. Uf. Perfecto. ¿Ya está? Perfecto. Ah. Me he hecho la primera. Está enseñando el culo. Ah. ¿En serio? ¿Es así? Es que en el otro lado se ponían como áforo y ya. Vale. ¿Me da los dos premios o me da un premio solo? Si me da dos premios... Nice, pero si me dan solo uno estoy jodido. Mierda. Me... ¿Ha dado solo uno? Me cago en todo. ¿Tengo que repetir el minijuego por un corazón de mierda? Joder. A ver, lo bueno es que no se me da mal. Entonces puedo ir reventándolo poco a poco. Empezaban por la derecha. Venga, va. Vale, soy rápido, soy rápido, soy puto Flash. Soy putísimo Flash, cabrón. ¿Habéis visto? ¡Buah! El snipe que le he metido al lobo ese, me cago. Oh, Dios mío, los pájaros son la mierda. Los pájaros son lo único chungo. Vale, perfe. Mierda, he fallado. Bro. Vale, ya está. Venga, va, que salga. ¿Ya está? ¿31 segundos me han sobrado? Que mi juego más fácil, ¿no? Ay, 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 ay. Vamos, 2440 puntos. Ay, 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 ay. Qué fácil. La del Capi. Esto es bueno. Me hablé todo el cementerio. Nah. Sabía que tenía que hacer el minijuego, lo sabía. Todos los minijuegos hay que quitárselos de medio cuanto antes. Todos. Eso está nice. Eso está muy nice. Una pregunta. ¿Puedo derrotar al Iron Knuckle? Sí, ¿no? Porque ahí pone que te enseña una canción. No, ¿qué te perdiste? Una cantidad de minijuegos insana. Estoy pensando que me renta ir al desierto, al cementerio de Ikana. Y me lo reviento del tirón. Vamos para allá. No hay ningún teleport rápido para allá, ¿no? Casi lo que más rápido es pegar puñetazo a eso, coño. Ir corriendo. ¿Qué tal la escuela, mascarón?
Capihat. Oye, Polvin, tryhardéate ese minijuego, venga. Hazte 40 segundos. Aburrida, normal. Eso siempre. Eso no tiene solución. La escuela nunca va a ser divertida. Bueno, se puede hacer menos aburrida. Pues incluso se puede hacer entretenida. A veces. Pero no, no vas a tener un día que digas, todo el día de hoy ha sido la polla, ha sido súper entretenida. Yo creo. Es más que esa... Es en Nicaragua es una prisión. ¿Cómo? Es que en Nicaragua es una prisión. ¿Cómo que es una prisión? Hola, Fonsi. Excepto una excursión que no sea full académica. Típica excursión de ir a un museo para que te suelten la chapa sobre historia. Y dices... Vamos, vamos, vamos. Los dos saltos del tirón. Que te fuquen. Gracias, Epona. Máscaras. Vamos a ponernos aquí la del Capi. Y voy a cambiar esto de las bombas por esto. Pero sí, por si acaso. Tengo 4 excursiones en una misma semana. Oye, una pregunta. Si veis en la pantallita de arriba, me pone botón 1 y botón 2. ¿Qué cojones son el botón 1 y el botón 2, tío? ¿Qué es eso en la 3DS? ¿Qué coño es eso? Cambiado esta Capi. El táctil. Ya, pero joder, ponerte los ítems en el táctil es un poco mierda, ¿no? Ostras, botones, ya no es táctiles para objetos. Hace un poco mierda, ¿no? Era rápido. Ah, vale. Si era rápido, vale. ¿Es mascota? ¿Qué va? ¿Y tú? ¿Cuántos porcentajes sumaban los bosses oníricos? Supongo que cada uno. ¿Dos? ¡Coño! Un guardado. Presupongo. ¿Cómo es eso que sacaste el gol récord? Coño, hoy es jueves. Y no he puesto la... ¡Hostia! Saqué el récord. Y al bot del gol récord. Se me olvidó poner la publicación. ¡Fuck! Quería poner la publicación de que saqué el gol récord. Me cago en todo. ¡No! ¡Se me olvidó! Pues es verdad. A ver. ¡Se me olvidó ponerlo! ¡No! Bueno. Lo que sea. ¿De qué sacaste world record de todos los santuarios del Tirso de Kingdom? A que fuesen 4 botones de objetos y no solo X e Y. Ya, no, eso está bien hecho. Vale, a ver, señores. Ábranme la tumba. ¿Capitán es? Sí, soy el capitán. Abridme la tumba. Destrozando. Destrozando todo. ¿De qué si pausas mucho pierdes tiempo? El tiempo del día no pasa. Siempre me encanta, tío, esta parte. O sea, porque sí. Venga, vale, me lo cargo y vamos para adentro. ¿No vale o todavía puedes? ¿No puedo? ¿No vale el qué? Perdón. Vale, bien, el palo lo necesito. Ah, vale. El palo lo necesito, que aquí hay que encender las antorchas. Vale, murciélagos, venid a mí. Yo voy a hacer spin attack y vosotros vais a morir solos, ¿verdad? ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Oh, no puedo con la dificultad! El Zelda es muy difícil, me voy al Mario. ¡Muérete, muérete, muérete! ¡No, no huyas! Que te doy con el mega espadón, ¿eh? Toma tú, el mega espadón. Vale, que nos van a dar bombitas. El dinero. Me gusta el dinero. Vamos para adelante. Necesito el palito. ¿No tienes flechas de fuego? Nope. Esa es una yo-yo referencia. El cua. El mega espadón verde. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí está el tercero. Perfecto. ¿Sabes que puedes ir al desierto con la máscara Gibdo o la de Garo?
Sí, pero... ¿Yo cuál tengo? Sí, pero no tengo el gancho. O sea, rollo, la máscara de Gibdo te abre el este. Yo sé que tengo la máscara... Tengo la máscara... Gibdo. Puedes hablar con el Garo para que te abra el arbolito y puedas subir, pero necesitas el gancho. Yo no tengo gancho. A ver, sigamos. Hostia, creía que se me había crasheado. Oh, shit. El momento de poner a prueba mi pedazo de espadón. ¿Qué tal, señor? ¡Hostia! ¡Cabrón! No me esperaba eso. ¡Qué susto! Toma. Bueno, me lo cargo. Facilita la estrategia. Ataca, yo salto. Ataca, yo salto. Ataca, yo salto. El mega espadón este es God. Y luego ataque sorpresa. Tío, pero que me atacó por detrás. A ver. Esta aquí es donde me enseñaban la canción de las tormentas, ¿verdad? La tumba del compositor. Vale, señor, calla y enséñame la canción. Que por ahora no me desbloquea nada, pero supongo que es necesaria para completar el juego. Ah, no, esa es la de buena. No ha atinado ni una nota. No ha atinado ni una nota. Fuck. Me encanta. Esta es la mejor canción de la ocarina. Nice. Con esto voy a poder acceder a la Torre de Piedra, que es el cuarto templo que desea hacer normal en el juego. Vamos para allá. Tío, estoy como farmeando muchas cosas, pero no estoy completando ningún objetivo del juego. No sé, estoy dándome demasiado paseo. Bueno. Seguir avanzando está bien. Mientras no me atasque, todo God. Y hacer el check de la máscara Gibdo. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, aparte de la... Sí, sí. Pero el principal uso es ese. Voy a guardar partida. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío, qué guapo! ¿Qué haces, tío? ¿Puedo hablar con él? ¿Ah? Oh, capitán, perdóname. Perdóname, pero voy a seguir haciendo lo que me sale de los huevos, ¿no? Sí, perdona, pero me importa una mierda tu opinión, ¿sabes? Ay, Dios. Al menos te perdona. Sí, al menos me perdona. Me pide perdón, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente noche. Se te ve sediento. Un poquito solo, ¿eh? También tienes la máscara de Garo. ¿Cómo? A ver, voy a chequear las máscaras. Tengo marcadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera, no. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 4, 13. Y aquí tengo 14. ¿Qué? Claro. Ah, que no. Sí, la de Garo. Ah, claro, la de Garo es esta. Hay alguna que no he marcado. Ah, sí, sí, la de cartero, que no la había contado. Sí, sí, las tengo bien. Porque está en inglés el juego por el randomizer, cosas de randomizer. Hola, Koba. ¿Qué tal narrando muy bien ahora que nos hemos desatascado? Oh, está divertidísimo, tío. ¿Y ese link to feo? ¿Qué dice? Está guapísimo. Está muy, muy, muy guapo este. Venga, va a ver. Segunda noche. Segunda tumba que asaltamos. Mírales ahí. The chilling, los mamones. Venga, va. Como siempre, destruyanlo, capitán. Digo, yo soy el capitán. Destruyanlo, sigan las órdenes.
Maravilloso. Qué bien me caen. Uy, ¿no puedes tocar los botones R y L? Sí, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¡Dinero! Perfecto. Aquí hay... Ah, creo que aquí hay camino invisible, ¿no? Sí, hay camino invisible. Vale, pues me equipo la... La carina, digo, sí que puedo. Me pongo esto para ir viendo el camino y ya está. Toma fuera. ¿Se puede hacer ataque giratorio con esto? Oh, Dios, pero es más lento. Vale, menos mal que el espadón es gigante y no tienes que pensar. Creo que hay una... Sí. Oía un murciélago y no me apetece que me tire. Gracias por las flechas. A ver, ¿tú qué me das? ¿Magia? Vale, nice. ¡Eh! Pero si le ataqué, bien. Dale, te corto normal. Joder, qué borra. Vale, por acá no hay nada. Ah, hay que poner bomba. Oh, Dios, dime que tengo. Oh, Dios, dime que tengo bombas. Vale, menos mal. Vale, nice. ¿Queda algún minijuego para Predis? No tengo ni idea. Diría que pues, en general no. Bueno, quedan, pero no. Ostras, tú tengo que derrotar a otro pelotudo de este. Te he derrotado y te volveré a derrotar. Si me acuerdo del botón. Venga, Ale. Ya está. No tiene nada que hacer. Ha entrado en bucle. ¡Ah! ¡Ostras, tú! ¡Eso no me dio! ¡Eso no me dio! ¡Yo estaba lejos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo que aparecer aquí. ¡Eso no me dio! Tengo 18.000 corazones y me ha reventado, tío. Gracias por el polo de Ñeman. ¿Cómo? Es Ñeama. Es tremenda. Agradece follows y ni se sabe el nombre de la gente. Es perfecto para streamer. Os agradezco por ti, mamón. Ya. Es que me da pereza, tío. Prefiero centrarme en los que habláis siempre. Putos amos. Que si empiezo a agradecer todos los follows. No sé. No hablamos, ¿no? Nos quedamos agradeciendo follows y ya. ¿Que queda un poco de egoísta? Sí. ¿Soy un poco egoísta? También. Venga, este es el ataque que busco. Venga, otra vez. Perfecto. Venga. Este es el ataque que quiero. Coño, se ha defendido. No veo una mierda con esta cámara. ¡Toma! Ahora sí, ¿eh? ¿Ahora qué, bitch? ¿Ahora qué? Cofre tocho, cofre tocho, cofre tocho. Se viene, se viene, se viene. Okay. Supongo que más botellas para los huevos. Mínimo 4 sería. 4 creo que sería el número óptimo. No está mal. Podría ser peor. Sí, literalmente podría haber sido peor premio. Si la mierda de este sitio es que he hecho el laberinto, ya tengo que volver a salir. Y vuelven a estar las putas arañas, tío. ¡Oh, qué asco! Toma navajazo. Mete un navajazo que no vuelves a salir por acá, ¿eh?
Qué buena. El puto murciélago de poronga, tío. Me ha tirado. Están diseñadas para tocar los huevos tanto la ida como la vuelta, ¿eh? Putos mamones, putos mamones. Venga, date la vuelta. Quiero irme de aquí, quiero irme de aquí. Muere, 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 muere. Todo el puto mundo muere. ¡Socorro! ¿Por qué se dañará invisible? Porque es la gracia de la zona esta. Hay enemigos invisibles. Vale. Segunda tumba profanada, digo, explorada. Vale, y en la tercera te... ¡Ostras! Se viene un combate horriblemente asqueroso. Saqueada, eso, saqueada. En verdad me interesaría conseguir la cartera grande. No sé si estoy haciendo un 100% del maldito Majora's Mask. ¿Y si hacemos todas las máscaras? Entre lo que voy a hacer y el 100% tampoco va a haber mucha diferencia. La verdad. Y con un dampe lento y cegato. No, bueno, esto es el combate. Estás haciendo lo que hago yo en el Ocarina. Sí, literal. Literal. Mira que podría avanzar bastante del templo del... del bosque, pero prefiero... Que hostia, nada de morirme. ¿En serio? Míralos, qué chilling, tío, con la hoguerilla. Es que veis, los esqueletos son la mejor zona del mapa. El maldito cementerio. Venga. No, no, no. No, no, no. ¡No! 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 Estaba demasiado texto y lo he matado. Y pero de repente ha resucitado. Ah, esas son tres. Me encanta. Asesino, no. Uy, tienes poción de curación. True. La poción que me acaban de dar para que se quite el sonidito de mierda. Gracias. Ea. Oh. Vale, estoy. Estoy listo para el combate. Espera, ¿en este combate tengo que usar a Dampé? Hostia, voy a ralentizar el tiempo. Pues botella para las hadas o los bichos o leche. Sí. Si voy a tener que usar a Dampé, voy a tener que ralentizar el tiempo, sí o sí. Primero Dampé para las tres llamadas y luego sale el Poe. Hostia. Coño, la mano esa, ¿de dónde ha salido? Estaba chill. Espíritus aulladores. No sé ni qué narices era eso. ¿Ah? ¿No? No me lo puedo creer. ¿De dónde está Dampé? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el tío? F, te lo pasaste. Ah, hola Dampé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? No me asustes, no. Ah, vale, es que tengo la máscara de capitán. Pues te pongo una bomba. Solo soy un niño. Un niño de verdad. Te voy a ayudar. Tengo que conseguir tres fueguitos. Pero Dampé, ¿a dónde putas te vas? Sígueme. ¡Dampé! Tengo que estar fijándole con la Z para que se... ¡Oh, my goodness! Esto va a ser terrible. ¿Y estos aleatorios son siempre los tres mismos? Una force. Vale, tenemos una llama. Nice. The fuck will que hacer ahí. Los mismos. ¿Y cuáles tres son? Y sí soy. Estoy paseando a mi querido Force, ¿vale? Tú no bajolote. Si la mano es agarrada a Dampé, me voy a la mierda. Dos abajo, uno arriba.
Vaya mierda. Vale, señor Dampé, ven para acá. Ven para acá, ven para acá, pisa esto. Vale, buena esa, Dampé. Y sí, si lo agarra te vas a la mierda. A la puta madre, ¿en serio? ¿Estas manos también estaban en la 64? ¡No, no, no, imbécil! Puta mano de polla, tío. Ven, ven, ven pa' acá, perrito, ven pa' acá. Ponte en ese... Eso, de hecho, ven por este lado. Ven por este lado. Así estás en el bordillo bueno. ¡No! Perro, 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 ven pa' acá, perrete, ven pa' acá. Enforce, ven. Ahí estás. Joder, el puto Force que no me sigue. Te odio, mua. Force es un perro, sí. ¡Oh, Dios, Force! Vamos, ven pa' acá, pibe. ¡Pibe, pibe, 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 pibe! ¡Pibe, eres imbécil! No sabía que era tan retrasado. Venga, vamos, vamos. Ven para acá, Dampé. Ven, ven para acá. Ven para acá. Buena esa. Muy buena, muy buena. Bien. Bien. ¿Y si te subes con él? No sé, es que hay que subir. Es que no lo sé. Estas escaleras para algo, ¿no? Yo qué sé. No sé, además, aquí voy a poner por este lado, para que gire para este lado. Sígueme, sígueme, sígueme ya. Sígueme ya, sígueme ya. Exacto, da la vuelta, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Dampé, muy bien. Estás mejorando, muy bien, cada día sabes andar mejor. Esto en Speedrun tiene que ser una zona muy larga que te tienen que quedar, cortar los huevos. Vale, menos mal que ralentiza el día. Sí, excava aquí, muy bien. Ahora tírate para el vacío, tío, ven para acá. ¿Cómo puedo hacer que se tire al vacío? ¿De alguna manera? Supongo que por acá. Vale. ¡No! Force se mató. Ha muerto. Ha muerto. Tío, por favor. Ha muerto Dampé. Si fáciles a hechizos, yo voy full aguijón, tío. No, no me conseguirás conquistar. Se partió. ¿Por qué te das la vuelta, imbécil? Tu base está en el otro lado, tío. Oh, qué asco. Tío, no puedo, ¿eh? Tengo que aplastar la botella. Acaba aquí, pero no hay nada. Ya lo hemos visto antes. Y quería ver la destrucción de mi cuerpo. Yo, tonto, le mostré la desnudez de mi alma. Este men, Willy. Joder. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Ese es el clásico mensaje que tendría que decir excitado por Sir William. Por favor, dime que es esta. Dime que este es el bueno. Tiene sentido, está muy lejos de los otros dos. ¿Ah? ¿Dónde está? Name del emulador, Citra. No será también allá arriba, ¿no?
Creo que es arriba también, ¿eh? No recuerdo exactamente, creo que era arriba también. Me has troleado, Liri, Liri, me ha troleado. Vale, corre, 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 pelotudo. Vale, buena, 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 buena para acá. Pero Citra no murió, no te lo puedes descargar, pero si lo tienes descargado, ¿qué va a hacer Nintendo? ¿Borrarme de mi PC? O sea... A mí Nintendo me va a decir, ¡está jugando mod! ¿Para qué haces eso? Porque es randomizer, hay que hacerlo todo. Nunca sabes cuál puede ser lo bueno. Ven para acá, perrito. Ven, perrito. Gracias, excava aquí. Dampé, por favor. Que sea esta. Bien. Oh, por fin. Joder, qué rápido eres ahora, ¿no, mamón? Mira que para huir va rápido, Toma flecha, men. Tengo toda la vida, así que voy sobrado. Como si me pega. Son como 4 o 5 flechas, pero es muy fácil. Flechita para acá. Se te pega. Se pone detrás de ti. Le voy a escudar. Ah, que encima se le puede escudar. Qué difícil es este boss. Qué difícil. Qué difícil ha sido esto. Es que si se puede escudar encima. Vamos, 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 vamos. Que se viene. Cartera grande. Lo veo venir. Cartera grande. Un mapa aleatorio. ¿Yo para qué coño quiero mapas? Bueno, al menos hemos terminado el cementerio de Icana. No está nada mal. Nada mal. Buena esa. Vale, es muy buena, es muy, muy buena. Vamos a dejar las rupias. Anda. Luis, ¿ya sabes los dos cofres que envía el Discord a ver si te toca algo? No. Estábamos en el randomizer. Oh. Estoy contento. Otra zona que hemos avanzado. O sea, siento que en su mayoría el randomizer está como al 50%, pero está al 50% lento. He hecho. ¿Sabéis? Ahora queda al 50% rápido. El de ir pillando todo lo final. Sí que nice, ni tan mal. Vale, el siguiente ciclo. El siguiente ciclo vamos a ir a donde los Goron. 100%. Que hay un montón de cosas que chequear. Vale, algo más, algo más, algo más, algo más, algo más. Voy a marcar también esta botella de acá. Ay, coño, y las esculturas estas. Aquí estoy, las marco. Que para algo las tengo. Aquí también me irá marcando el 15. Vale. Y voy a chequear a ver qué tengo marcado y no marcado. A ver cómo se va viendo esto en pantalla. Dios. En pantalla se va viendo que cada vez tengo más y más cosas, ¿eh? Cada vez tengo mucho, mucho más marcado. Me gustaría comprar una poción azul solo para marcarla. ¿Sabes qué? Como tengo la opción de comprarla, la voy a marcar. Porque sí. Porque me apetece. Porque puedo, coño. Llevas 10 horas de speedrun. Madre mía. Matador esta run, ¿eh? Matadora. Vale, perfecto. Will, ¿te puedo dar mandanga? No, pero mondongo, tal vez. Oh my. Yo creo que lo voy a dejar por acá. Tengo la voz un poco fastidiada y quiero irme a descansar ya. Estoy cansado. No, pero está muy divertido. Me lo estoy pasando muy bien. Espero que vosotros también os esté molando el randomizer de Ocarina. Digo, de Mayora, en el que apostamos por perros aleatorios a ver cuál es el primero que pierde en una carrera. No, pero está muy chulo, está muy chulo.